Res, donar-vos el bon dia, agrair-vos la vostra assistència. Estem, la veritat és que estem molt contentes de l'èxit d'aquesta jornada. Més, som unes 100 persones inscrites. I res, dir-vos una mica que vam planificar aquesta jornada pensant en un doble repte, no? Que creiem que tenim el tercer sector ambiental en l'àmbit de la comunicació. Un repte que podríem dir històric, en què les entitats ambientals, sovint bastant anònimes, doncs tenen el repte de fer-se visibles, de posar en valor doncs la tasca que fan dia rere dia per conservar doncs la nostra natura. I després un segon repte molt més nou, que arrel doncs aquest boom mediàtic, d'aquestes mobilitzacions ciutadanes massives, amb el fenomen de la Greta Thunberg, tot el moviment ciutadà, rodejat doncs els Fridays for Futures i d'altres mobilitzacions arrel de l'emergència climàtica, doncs també se'ns presenta com una oportunitat per les entitats i que hem de saber aprofitar. De fet, ara fa un mes vam visitar el conseller Rull a la presó de Lledoners i ens encoratjava precisament amb això, amb aquest repte de d'alguna manera saber doncs, les entitats saber jugar bé aquesta oportunitat que se'ns presenta, que sovint doncs, ens costa, i més a Catalunya amb la característica que tenen les entitats ambientals, que són doncs, molt atomitzades, molt a àmbit local i que més enllà de la seva base social costa ser notícia, doncs vam pensar que aquesta jornada ens podia ajudar les entitats i anar endavant amb aquest repte. Res a explicar-vos, ja que hi ha moltes cares conegudes però també de noves, molt breument, que és la xarxa per la conservació de la natura. Som fruit d'una fusió molt recent aquest any entre la xarxa de qüestió del territori i la xarxa de voluntat ambiental de Catalunya. Agrupem unes 150 organitzacions aquí a Catalunya, majoritàriament entitats ambientals, associacions i fundacions, però també altres organitzacions com administració local, consorcis, altres administracions públiques i també centres de recerca, universitats i algunes empreses. Jo sempre dic que som una gran família i totes doncs, amb el mateix objectiu de conservar la natura a través de la qüestió del territori i el voluntariat ambiental principalment. I res, dit això, dono pas a l'Anna Villagordo amb aquesta ponència inspiradora de quan serà notícia salvar el planeta. I res, només agrair al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya doncs, per el seu suport sempre incondicional amb aquestes jornades i amb tot el pla de treball que tenim conjunt. I també, evidentment, a la Institució Catalana d'Història Natural que ens cedeix aquest espai fantàstic per poder-ho fer. Doncs quan tu vulguis, Anna. Bé, en primer lloc volia agrair que m'hagueu convidat a fer aquesta ponència inaugural i sobretot que m'hagueu convidat de la manera que em veu convidar, que és volem que ens inspiris, que facis que després funcioni tota la sessió i tot obert, no? Això és el millor que em pot passar perquè llavors la creativitat flueix més i jo crec que potser aconseguim l'objectiu, no? Que és remoure una mica per dins perquè després puguin sortir propostes interessants i marxeu d'aquí amb més eines, no? Que és l'objectiu una mica de la sessió. Em presento perquè veig algunes cares conegudes, però no moltes. Llavors, potser per situar, no? És a dir, jo de formació soc ambientòloga, és a dir, tinc una formació tècnica, però bueno, al llarg de la meva vida professional m'he anat especialitzant en temes de comunicació i divulgació i també en formació en disseny sostenible i ètic. Llavors, tinc aquesta doble vessant, que a vegades és una mica difícil, que és que quan comunico, comunico des del coneixement. És a dir, sé allò que estic comunicant, soc rigorosa, de vegades fins i tot massa, a vegades, és a dir, em trobo en que el client a vegades em demana ser més sensacionalista i a mi em costa, no? Perquè em costa perdre aquella rigorositat que és la que m'ha format, no? I per començar, doncs he volgut ser sensacionalista amb el títol d'aquesta ponència, perquè em van dir un títol, no? I vaig dir, home, jo vull que vingui gent, jo vull provocar una mica de... anem a jugar, no? Amb això dels titulars. I per això li vaig dir, quan serà notícia salvar el món? Salvar el planeta. D'entrada, jo en totes les conferències que faig sempre dic que això de salvar el planeta és super antropocentrista, és a dir, és sempre aquesta posició de superioritat respecte a la natura, quan hauria de ser de respecte i en tot cas de supeditació. Però
És això el que ens mou, no? Aquests titulars que ens criden a saber què passarà, què explicarà. Després, el subtítol sempre intento que m'acompanyi més, no? Que permeti veure aquella part més tècnica, que és on ens situem, no? Ens situem a la divulgació científica pura i dura, que respecta els tempos, que respecta les evolucions de les dades i que no té pressa, perquè a la ciència no hi ha pressa i no hi ha evidències. O anem al sensacionalisme, a la dada concreta, al titular, a fer que la gent reaccioni ràpidament en aquell moment, tot i que el dia següent el titular serà un altre i llavors no haurem fet res. No? Doncs aquesta conferència és una mica això, tocar-vos la fibra per obrir ments, no? I perquè estigueu més preparats per el taller de després. La gran majoria de fotos que he posat no són meves, algunes estan citades, ho dic perquè si feu difusió i tal, doncs anar en compte amb aquestes coses. Aquesta em va fer especialment gràcia, no? Perquè és... Quan serà notícia això, no? No funciona el... He de donar la fletxeta, no? Perdona, eh? L'he d'encendre, he de fer alguna cosa, ja comencem. Vale, està apagat, si m'he pas. Ara, bé. Aquest és l'índex de la conferència. I bé, bàsicament sabigueu que jo no parlaré molta estona, és a dir, això és només un inici. En principi no és un debat, no vull obrir debat. Sí que és veritat que després a l'hora del cafè i tal estaré encantada de xerrar, parlar i estirar de la corda de moltes de les coses que trauré avui en debat. Bueno, comencem per... reconeixem-ho. ¿Vale? Ens agraden les històries apocalíptiques, ens agrada sempre que no siguin les nostres, això per començar. I això comença en el dia a dia, eh? Comença en no sé, les converses de la gent gran, no? Són totes, s'ha mort aquesta li ha passat no sé què, sempre tendim, mira el que li ha passat al del segon, som tafaners, ens agrada una mica aquesta part, és així. I si entrem en el tema cinematogràfic, la llista és molt llarga. No? A mi aquesta escena és una de les escenes de cine que més em va... I la vaig veure de bastant petita, i va ser com, la vaig entendre sola, cosa que potser ja no era tan petita, no? I em vaig quedar bastant flipada i la tinc com molt de referent. Però no és l'única, eh? És a dir, per parlar de l'apocalipsis tenim unes quantes de pel·lícules. I ja, ara que estem en el món de les sèries, també, i cada vegada aquestes sèries són més reals. Ara comentaré algunes. Bàsicament estem parlant de perdre la capacitat de reproduir-nos, estem parlant en moltes d'aquestes coses ja intrínsecament el tema ambiental, tot i que des de fa poc comença a ser una mica més visible, però sempre hi ha estat, no? La pèrdua de qualitat, de vida, de l'entorn, ens porta a unes condicions en què perdem els valors, sempre l'hombre, el lobo de l'hombre, és a dir... Ens situem molt, o sigui, som molt antropocentristes, però som també molt crítics i ens critiquem molt a nosaltres mateixos. No sé si heu vist aquestes pel·lícules que estic posant, algunes d'elles us sonen, estem parlant de zombis, ¿vale? És a dir, són coses... L'altre dia, bueno, el meu fill té 8 anys i l'altre dia em va fer relativitzar un problema que tenia molt, molt gran per mi en aquell moment i em va dir, mama, no et preocupis tant, si demà potser hi ha un apocalipsi zombi. I vaig dir, hòstia, tens raó, tio. Carpe diem, no? Pues una mica això, no? Aquesta d'aquí, The Road, és molt bèstia i si teniu fills, us recomano que la veieu quan estigueu en un estat anímic important, però bàsicament sempre totes aquestes pel·lícules al final es remeten a com som les persones. És a dir, fins i tot les de zombis acaben parlant de persones, acaben parlant de les nostres relacions, de poder, de sociabilitat, de lideratge, d'empatia, sempre tenim la part aquesta de què passarà, no? Allò que pot caure't una cosa del cel i canviar-ho tot, aquesta part com de desconeixement que ens porta molt al patir, no? És a dir, ens sembla que busquem més allò que ens fa patir de les coses que allò que ens beneficia d'aquelles coses que tenim al nostre voltant. Ens centrem molt més en allò que ens fa patir. I bueno, ja deixo aquest... jo reconec que sóc amant de les pel·lícules apocalíptiques d'aquest tipus. Em fan desconnectar, no sé, és una cosa bastant...
irracional, però m'agraden. Els documentals també són una manera de denunciar, i en el món ambiental estem molt acostumats a la denúncia cinematogràfica. No sé si heu vist aquests documentals. Aquest d'aquí és sobre la tecnologia. Com em dedico a temes de disseny, m'interessa molt també tot el tema de com ens afecta com produïm les coses i com les consumim. I aquest d'aquí és sobre el transport marítim de productes. En aquell cas, en els dos casos hi ha uns 10 minuts finals de propostes. Però són propostes com, mira, poso aquestes, les llisto, no hi ha una... O sigui, la gent quan acaba de veure un documental d'aquest està molt enfadada, però no sap què ha de fer. No? I ara què faig? Ara em compro un portàtil de fusta, que val un pastón i pesa 2 quilos més que el meu. Ara deixo de comprar coses que venen amb vaixell, com ho sé. Deixen una mica a tothom descol·locat. No? La de Cowspiracy és un altre documental que parla sobre l'impacte del consum de carn. No sé si l'heu vist tampoc. Aquest per mi és com a ambientòloga, és a dir, des de la part tècnica, em va frapar el fet de... Ostres, llavors què hem de fer? No? M'estàs dient que menjar carn és molt contaminant i que a més, en aquest documental concretament, parla de menjar carn de manera extensiva, és a dir, no intensiva, i ho posa com en dubte de que això sigui més sostenible. Posa en dubte coses que jo pensava que eren molt de base, no? I les alternatives són vides completament alternatives, és a dir, que molt poca gent està disposada a assumir. I per acabar aquest recorregut cinematogràfic, arribo al món de les sèries. Handmaid's Tale, que és el cuento de la criada, podria ser un... O sigui, aquestes dues, Years and Years i Handmaid's Tale, podrien ser realitat dintre de 5 anys, 10 anys, és a dir, no estem parlant de ciència-ficció, estem donant pas de la ciència-ficció i estem arribant a una realitat que està començant a ser real. I sobretot el que m'agrada més d'aquestes sèries és que tenen un discurs ambiental darrere, però el que més afrapa d'aquestes sèries és l'impacte social que tota aquesta part ambiental té. Per tant, en no parlar directament del medi ambient, sinó veure què et passa, com estaràs tu, és una manera de voler canviar. No? És una manera de que no d'una manera evident i directa, tu tinguis ganes de dir jo no vull arribar a aquesta situació. Però són situacions que en molts casos ja estan passant. És a dir, tu les veus i dius, uah, que fort, i dius, ostres, però és que això ara no es diu així, es diu això, però ja està passant. I jo estic deixant que això passi, no? Llavors, Black Mirror, diguem que sí que és una mica més tecnologia sense ficció, però la de Years and Years us la recomano moltíssim perquè hi ha una escena, només una escena, no faig spoilers, tot i que soc experta en fer spoilers, que diu, hi ha uns refugiats que estan baixant d'un autobús, gent com vosaltres i com jo i com molts dels refugiats que hi ha al món, i unes persones voluntàries que estan ubicant-los en cases de gent voluntària, no? que els vol ajudar. I els diuen, refugiat per inundació o per radiació? Hòstia, vaig dir, això pot ser que passi algun dia. I no diu per inundació perquè el canvi climàtic farà pujar el nivell del mar i hi haurà més pluges torrencials que no n'haurà. No. Per inundació, i la sèrie ja et porta a saber què està passant, que el clima s'està tornant boig i que hi ha gent que ja no pot viure on vivia. No? Ara també un canto a l'esperança, que una mica també vol ser aquesta xerrada, que és que en aquestes sèries també ho és el millor de la gent. I com això porta uns moviments totalment inesperats i que ajuden a la gent de manera totalment proactiva. Això és l'efecte Mirón. Sabeu que és l'efecte Mirón, no? De les carreteres. Què ens passa amb això? Vaig veure un vídeo fa poc d'un policia, no sé si era anglès, que li va dir a un que passava en camió amb una càmera de fotos, què vols fer? Vols veure el cadàver? Vols entrar a veure, vols parlar amb la família? Què ens passa? Per què hi ha aquella parada de cotxes que va mirant a veure si veu unes cames sota la manta, si veu... O sigui, reconeixem-ho. ¿Vale? No som ni més bons ni més dolents per això. Tenim aquest elemento fisgón. Això que ens fa com necessitar notícies males per saber que nosaltres estem bé, per afiançar-nos, per què, no? Bé, i el tema del perill, el que us he comentat abans. Hi ha la part que ens preocupem més dels perills que dels beneficis de les coses.
A vegades tenim aquesta tendència a preocupar-nos i se'ns oblida la part positiva d'allò que tenim entre mans. No? Perquè també pensem que la nostra audiència està esperant que expliquem només coses dolentes, notícies dolentes. En aquest sentit, volia fer una petita menció a l'InfoCar i direu, què cony fa l'Anna ara parlant de l'InfoCar? Soc mare, tinc dos fills i soc fan de l'InfoCar. Vale? Per què? Perquè he vist les notícies, bueno, si és que les veig en directe, mai les veig en directe, les veig quan vull ara, però estic tot el dia sentint notícies, tot el dia, tot el dia, tot el dia. I quan arriba la nit i a vegades agafem el del dia que toca, perquè sempre mirem el del dia abans, si agafem el del dia que toca, dic, ostres, que fort, o sigui, m'han explicat no el mateix, perquè no t'expliquen exactament el mateix, però he après el triple de coses i en algunes coses m'han explicat el mateix. És traient lo positiu, vull recuperar una mica també aquesta comunicació, aquesta manera de comunicar des de la curiositat, des del sempre aprofitar una oportunitat per ensenyar coses. Vale? Perquè sembla que ja quan passem una edat ja no hem d'aprendre res. I jo cada dia aprenc tantes que em quedo amb la boca oberta cada dia. Bé, llavors, dels titulars sensacionalistes versus el coneixement científic. Això és el que us he comentat al principi. On ens situem? Com ho fem, això? És a dir, el tic-tac mediàtic ens marca un ritme superràpid. Cada notícia caduca aquell dia, si no aquella hora. Per tant, com ens podem mantenir a la palestra? Com podem competir amb aquelles notícies apocalíptiques, sensacionalistes i que, vulguis o no, ens enganxen a llegir-les? No? Com ho podem fer? Suposo que coneixeu a la Maria José Picó, és una gran periodista ambiental, a mi personalment m'agrada moltíssim, a més ara s'ha ficat en temes de política, i diu això, no? El periodisme de qualitat requereix de bones i abundants fonts, a més d'honestitat i humilitat per part del periodisme que alhora no ha de perdre l'ambició d'assolir una exclusiva. És tal qual, eh? Vaig subratllar, bueno, he posat en negreta, no sé si es veu, algunes paraules que em van cridar l'atenció, no? Bones i abundants fonts, o sigui, el tema de les fonts. Abans, no sé amb qui estava parlant, que m'ha dit, trobem a faltar algun post al teu blog, algun article. A mi cada cop em costa més escriure, perquè és tan difícil escriure un bon article, un bon reportatge, amb bones fonts, i els continguts són tan volàtils que costa trobar moment per fer-ho, per mantenir aquesta rigorositat sempre des del punt de vista de l'opinió també. No? Honestitat i humilitat, ambició i exclusiva. Ostres, déu-n'hi-do, les paraules totes barrejades en una única frase que intenten... Intenta trobar aquest equilibri, perquè és el que ella proposa. No? Intentem trobar aquest equilibri perquè es necessitem mútuament, perquè hi ha el periodista que va al científic i li diu dona'm una dada, vinga, dona'm una dada per... No, mira, et passo l'informe i un resum executiu de l'informe. No, 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 però un titular, digue'm un titular, un resum, una dada, no hi ha una dada així, pum, no? Que jo pugui... No, perquè aquesta dada depèn d'un estudi que... Ja sabem, no? És a dir, no hi ha... És tot relatiu, funciona d'una manera diferent, per tant... Els periodistes a vegades, i amb raó, no els estic criticant, és que ells necessiten cridar l'atenció. Per altra banda, també m'ha agradat aquesta definició, que diu que hi ha dues claus, que jo això ho aplico també a la comunicació general de qualsevol tipus de tema ambiental, més altres coses que us explicaré després. Que és despertar la curiositat, el tema de la curiositat, perquè no oblidem una cosa, el que us he dit abans d'aprendre, no? És a dir, si tu, quan estàs llegint una notícia, tens la sensació que estàs incrementant la teva formació i que això t'ajudarà a entendre millor la teva feina i la teva aportació al món, pues, és un punt, no? I després el llenguatge pròxim, que aquesta és una altra. Com apropar-nos a un llenguatge que faci que l'altre no desconnecti, no? A l'instant zero. I el rigor. I sobretot això, no? Que sigui atractiva sense deixar de ser pròxima i sense caire en el sensacionalisme i els discursos superficials. I direu que bé, ara la següent diapositiva ens farà una recepta i ens explicarà com fer tot això. Jo no faré cap recepta, no he vingut a respondre cap pregunta, sinó a obrir moltes, per tant, per això estic molt còmoda, perquè normalment és molt difícil tancar respostes. Jo tot això ho aplico experimentant amb els treballs que faig i aprenent amb cadascun d'ells. Bé, tenim el titular sensacionalista, que és el aquí, el ara i el ja, ara mateix. Quantes dades aïllades s'han donat que no estan contextualitzades, s'han interpretat malament, i hi ha una cosa que volia posar sobre la taula. Quan un titular surt i és llegit, ja està. És a dir, aquella dada, jo m'he trobat amb molts estudis i moltes coses
que m'ha passat d'una dada malament que anava contra que nosaltres volíem comunicar a nivell ambiental i ja està, aquesta dada ja està. Aquesta dada ja està al cap, a l'imaginari de la gent, és una dada fàcil, l'entenen i el discurs està clar. Si fem això, això afecta jo, i punto. I tot l'estudi que tu hagis fet i tot el que has intentat comunicar, tot allò es queda en res. O sigui, jo he passat de resumir estudis de 500 pàgines a un pòster, passant per el tríptic, el díptic, el resum divulgatiu, el resum executiu divulgatiu, la presentació, el vídeo de 2 minuts, i després un titular que diu una dada d'un estudi que a més no és fiable, pam, pam, ràpid, pot fer molt de mal. D'acord? Per tant, això també siguem conscients, no dic que oblidem la nostra manera de treballar, però que tenim aquesta altra manera al costat contra la que hem de combatre una mica. No? Després, el tema de la necessitat de certeses, però és que això ens passa a la vida, positives o negatives, volem respostes clares, sí o no? Sí o no? Vols un bocata o vols una fruita? Sí, bocata, fruita, ta. Això no és així en moltes notícies, no podem... Tenim grisos que són difícils de comunicar, els grisos són difícils de comunicar. Llavors, des de la comunicació ambiental tenim el repte de transmetre precisament aquests grisos d'una manera atractiva i com una oportunitat també, no com un problema. Després, el tema de la poca vida útil i la necessitat de nous enfocaments. No, no sé si algú de vosaltres està trobant pis, jo porto 2 anys i no crec que trobi mai, però m'he trobat al mateix pis, a la mateixa pàgina, amb una foto, la foto següent feta des d'una altra, és a dir, el canvi d'enfocament del mateix pis en una altra foto per veure si tornes a mirar-lo, a veure si... O sigui, estem envoltats de canvis de perspectiva de notícies per intentar enganxar-nos cada dia. I després aquesta part de missatges negatius antihumans, és a dir, la part, el sensacionalisme, sobretot també a nivell ambiental, ens situa com una civilització sense sortida, no? Sense esperança, és a dir, l'hem cagat, ho estem fent tot malament, estem deixant un món horrible als nostres fills, és a dir, aquesta visió antihumana, no? de nosaltres mateixos. Per què tot això? Bueno, doncs perquè necessitem més audiència, més tirada, més publicitat, més clics, més compartirs, etc. Per tant, a tot això on ens porta? Tota aquesta negativitat, sensacionalisme, notícies negatives, ens porta al jo no sé, jo no puc. Vale? És a la por i a la inacció. I això no porta enlloc tampoc. Per tant, la idea de, jo crec que de qualsevol entitat ambiental que vulgui comunicar un projecte i a poc em vaig apropant potser a la vostra problemàtica, és combatre aquest sensacionalisme sense deixar el rigor. Jo sóc una gran fan del rigor i crec que és com allò que dius, no? El que ríe último ríe mejor, a la llarga, si tu dius la veritat que no és absoluta ni és única, perquè no hi ha un únic relat, que això forma part també de l'èxit de comunicar bé, que és no comunicar des de la veritat absoluta, sinó des de... Hi ha diversos relats, jo t'estic explicant aquest amb aquests criteris, és a dir, perquè si no també generes molts anticossos. Per tant, com es combat la por i la inacció? Pues la por amb coneixement, perquè al final tenim por a allò que desconeixem. Per tant, jo convido sempre a difondre coneixement, a explicar allò que saps i que sabeu vosaltres. Per què? Doncs perquè volem generar esperit crític i volem generar una ciutadania proactiva. És a dir, no podem estar sempre allà donant el que la ciutadania pensem que necessita. Necessitem una ciutadania activa i crítica. Per tant, també hem de donar tot això. No? I no són llavors que es deixen allà però que no surten en aquell moment. Però és una inversió. Per altra banda, necessitem eines, necessitem bones pràctiques i corresponsabilitat i necessitem compartir experiències i dubtes i inquietuds. Per tant, aquí hi ha una mica la comparativa, no? Entre aquest titular sensacionalista i aquest coneixement científic, de l'aquí ara ja a l'anàlisi de l'evolució per entendre què està passant, això passa molt amb el canvi climàtic, suposo que us ha passat. Ah, doncs mira, si diuen que no tindrem aigua i no deixa de ploure, ah, sí, mira, o sigui, tot és molt ràpid, tot s'ha d'entendre ja... però quants graus i quan, però ara l'IPCC diu tal i l'any passat deia tal, és a dir, entenem la confusió de la ciutadania perquè nosaltres mateixos ens costa estar al dia de tot això. De les dades aïllades, moltes vegades les dades no són concloents, de la cerca de certeses, a vegades només es poden proposar hipòtesis, això costa molt d'entendre.
Llavors, la comunicació ambiental és avorrida? Com fer que no sigui avorrida? Començo una conferència i dic: petjada ambiental, sostenibilitat, resiliència, transició energètica, estratègia ambiental, consum conscient, canvi climàtic, prevenció de residus, contaminació atmosfèrica. Quan utilitzo en una mateixa frase dos o tres d'aquests termes, que per mi són l'ABC, o sigui que els entenc perfectament, els tinc interioritzats i m'encanten, desconnecta la meitat de la gent. Primer, perquè no entenen el que, molts d'aquests termes, i segons, perquè pensen que no va amb ells, no? Que no els hi pertoca. Què podem fer per canviar això? Insisteixo, el rigor, i aquí la meva vessant científica, no la puc deixar anar. Primer, jo no deixaré de lluitar perquè aquesta ciutadania entengui aquests termes. És a dir, no deixaré de dir resiliència perquè la gent no sap què és resiliència, sinó que ho explicaré i faré que la gent i les noves generacions tinguin molt clars tots aquests termes i els nous que vindran, perquè això ja sabeu que és constant. Per tant, aquí la importància de l'educació ambiental de totes com a base. L'experiència. Jo com a experiència pròpia, i tot allò que transmeteu des de l'experiència personal té un impacte molt major que tot allò que expliqueu que ha fet un altre, diguem. És a dir, aquí teniu molt a fer vosaltres, perquè esteu explicant el que us passa a vosaltres, el que vosaltres feu. Per tant, per què? Doncs perquè quan tu expliques una història, als humans ens agraden les històries apocalíptiques, però ens agraden molt les anècdotes. Ens agrada molt saber l'storytelling, que aquí ve una mica el taller que tindreu després. Llavors, expliqueu des de l'experiència. També des de l'esperança, és a dir, des de l'optimisme. No? Jo, per exemple, quan parlo de temes de residu zero, mai he parlat de sacrifici. És a dir, quan explico a gent, a pares del col·le, a amics, com jo intento aplicar el residu zero en el meu dia a dia, és que em veuen més feliç. Transmeto el que m'aporta. No transmeto, m'he d'organitzar i tinc els tàpers. No, això és la meva organització. Jo dic, sí, t'has d'organitzar, però és que mira tot el que guanyo. I transmeto des d'això, des de el que m'ha aportat aquest canvi d'hàbits. No el via crucis, no? Que sempre es veu que pot ser un canvi en hàbits. L'empatia, això per mi és la clau de la vida i la clau de qualsevol tipus de comunicació, que és ser empàtic. Empàtic amb la teva visió i sobretot empàtic amb el teu... És a dir, has d'entendre que el públic que tens i el que vols arribar té una situació sociocultural, té unes preferències, té un relat mental, una cultura darrere que tu has d'entendre, incorporar i saber interpretar. Per tant, l'empatia és clau per poder comunicar bé. I la passió. No sé, qui no ha tingut aquí un professor o una professora que tot i ser de matemàtiques, de trigonometria o d'anglès, li va arribar al cor perquè ensenyava des de la passió i des de l'amor a el que estava fent. Per tant, aquí al sector ambiental tenim un punt a favor, que és que ens estimem el que fem i a més és quasi una manera de ser, no? Per tant, és com una cosa constant. Tot allò que expresseu i comuniqueu des de la passió doncs arribarà més a la gent. I el sentit de l'humor. No podem perdre l'oportunitat de generar serotonina en qualsevol persona i tot allò que comuniquem i generi un somriure i generi una sensació d'això, m'hi sento reconegut i m'hi sento reconegut des de l'humor, no? És a dir, per mi el millor de les xerrades d'humor, és a dir, dels monòlegs i de les xerrades que feia el Carles, era sentir com reien els altres quan jo reia, perquè deia, ostres, que fort, estem rient per lo mateix perquè ens ha passat lo mateix, perquè al final a tots ens passa més o menys el mateix. Per tant, aquest és el meu ABC de la comunicació ambiental no avorrida, no? És a dir, l'emoció, l'esperança, la rigorositat, l'experiència, l'empatia, tot això porta a una bona comunicació ambiental. I per acabar, quina estratègia té servir per comunicar projectes ambientals? Com he dit, no he vingut a fer una xerrada sobre això, per això donaré només alguns apunts. Primer, us he comunicat el tema de la importància de l'educació i com normalment tenim aquest triangle, no? És que jo soc molt antipiràmides, o sigui, no m'agrada ni aquí ni l'alimentària ni en general, i m'agraden més les formes cícliques, no? I circulars, i penso que d'aquí a aquí hi ha un canvi molt gran, que és que sembla que aquí l'acció, sí, i és al revés, és a dir, l'educació ha de ser el nucli a partir del qual trobem eines que ens permetin passar a l'acció, i l'acció ha de ser expansiva i ha de ser el més gran, d'acord? I ha de tenir un lloc on tornar, també. Vale? Per tant, aquesta importància del canvi de visió. Per altra banda, això, tothom
vol canviar, vol canvis a la societat, però ningú està disposat a canviar. Això ho heu d'acceptar com un punt de partida que no generi desesperança, però que també generi una necessitat de demanar responsabilitat a la ciutadania. No? Tu vols molt, però tu què aportes? No? Tu què estàs disposat a fer? I després sempre parlo del Simon Sinek, és aquest, és un, realment no sé si és filòsof, sociòleg, bueno, és igual. La qüestió és que té aquesta teoria del cercle d'or que parla que normalment les entitats, ara dic les entitats, les empreses, etc., sempre parlem més del què al per què. És a dir, tenim molt clar què fem, tenim molt clar com ho fem, però a vegades no sabem, no tenim massa clar per què. En el cas del sector ambiental, aquest per què el tenim més clar que en molts altres sectors, i això és un avantatge, però a vegades no li donem el valor que té. Moltes empreses, tu diràs, bueno, si una empresa, el per què és guanyar diners. No, això és una finalitat que tu tens allà, però per què? Per què fas el que fas? En aquesta xerrada del Simon Sinek, que us recomano molt, parla de com passar d'aquesta manera de comunicar. No comunicar el què, sinó comunicar per què fas les coses. No? Aquest és un esquema que vaig fer a mà i que tinc fotografiat des de fa anys i no l'he passat a PowerPoint ni l'he animat perquè m'agradava, perquè em va sortir així, que és... És algo molt bàsic, és com establir un procés estratègic que pot ser una estratègia ambiental, pot ser una estratègia de comunicació ambiental. Bàsicament, els passos que has de seguir. Veig que tots esteu fent fotos. Bàsicament, és fer una diagnosi, definir una estratègia i un compromís per tirar-la endavant. Això ho he aplicat en molts treballs i a nivell de comunicació, en un pla de comunicació ambiental, també és això. Al final és què fem, com ho fan els altres, què podem millorar, què podem mantenir, perquè a vegades ens oblidem, fins i tot en el món del disseny de producte, quan els alumnes els dic de redissenyar un producte, l'anulen. El dissenyen tot de nou i dic, no, però què funciona ja? O sigui, no eliminis el producte, agafa el que funciona i millora el que no funciona i anul·la-ho. No? Pues això, penseu que a vegades quan us plantegeu processos estratègics heu d'agafar com a base tot allò que funciona, que són moltes coses. I sobretot el tema dels públics. Això em passa molt, que em venen encàrrecs de volem fer un vídeo de 2 minuts amb això. Vale, quin és el públic, quin és l'objectiu, i a vegades el que passa és que el que necessitaven no era un vídeo, era una altra cosa. Vale, és a dir, que a vegades el format ens perd i el que necessitem saber és què volem i per què ho volem. Aquesta foto a mi m'encanta perquè si la veiés si la veiéssim fa 10 anys no l'entendríem. No? És a dir, tothom té a la Clinton aquí davant i tothom s'està fent un selfie, ningú li està fent una foto directament. Estem en aquest món ara mateix. Vale? Del compartir. És a dir, jo no vull tenir una foto d'ella, jo vull tenir una foto en la que es vegi que jo l'he vist, però no l'estic veient perquè estic d'esquenes. Vale? És a dir, això és situem-nos, és a dir, tot el que he dit abans, bum, estem aquí. Vale? Hem de generar una notícia, és a dir, la gent s'ha de voler fer una foto amb la nostra mosca o amb la nostra abella o amb el nostre tritó. Bueno, també reformulo que la societat necessita fer un clec. Això d'entrada no ho volia deixar. Vale, passo ràpid perquè ja m'estic passant del temps. Tema de xarxes socials, només volia deixar sobre la taula i fer un petit comentari només. Hi ha moltes i no totes serveixen a totes les entitats. Per tant, què heu de fer? En aquesta estratègia que teniu heu de definir quins públics teniu, quines xarxes socials serien les més idònies, quines esteu disposats a mantenir, perquè una xarxa social és un compromís, quina s'adapta més a el que vosaltres voleu comunicar, al vostre públic final. Vale? No, és que tothom té això. Bueno, és igual, tu què vols comunicar? Perquè potser el tipus de notícies que tu necessites o que tu vols fer arribar no són d'aquella xarxa. D'acord? Per tant, aquí penseu que potser arribeu a la conclusió de que no necessiteu una xarxa social, que també pot passar. És a dir, no és tan... Bueno, aquí com han evolucionat les xarxes fins ara i com estan canviant. I aquí, aquesta, em volia parar un minut només per dir-vos una cosa molt important. Aquesta també l'he fet jo, perdoneu perquè està feta amb un tàquer i és una mica bruto, però tenim totes aquestes xarxes per què? Per difondre continguts. No ens oblidem dels continguts, hem de generar continguts. És que a vegades és tot el que tenim aquí, que al final és un text que podem tenir en el nostre web, en el nostre blog, amb un vídeo, amb una imatge, tot això és el que després difonem per les xarxes, però és que el que té molt valor és això d'aquí. On va la gent? Quin referent? On torno? No? Allò que dèiem de l'acció a l'educació i a la comunicació, aquell cercle, on torno a veure de què va això? On torno a
a situar-me, no? Perquè amb tanta informació, amb tant hater suelto, amb tanta... necessito tornar a un lloc. A vegades ens oblidem d'aquest lloc on tornar. ¿Vale? No només el contingut, sinó el format d'aquest lloc. No? Si ha de ser una web, si ha de ser un blog... I després no ens oblidem dels formats analògics, que bueno, la gran majoria passen a ser digitals, perquè bueno, la ràdio no és analògica, però bueno, la ràdio tens un podcast, el tríptic passa a estar en PDF, tot és PDF-able, tot és penjable i tot és compartible, diguem. Però també tenim aquest format paper, no? per mantenir, i també tenim aquest de qui t'ho ha dit, qui t'ho ha explicat, és a dir, no deixem de comunicar-nos, de trobar-nos en jornades com aquestes, perquè d'aquí el coneixement que surt és enorme. I aquí ja les últimes 5 diapos. Com podem canviar coses? Senzillament poso 5 exemples molt inspiradors perquè no entraré en detall. Aquest és un documental que m'agradaria saber quanta gent l'ha vist, dels que esteu aquí. Vale. No he preguntat abans quants heu vist Armageddon, però quants heu vist Armageddon? Vale. A mi em xifla Armageddon, és a dir, que no tinc cap problema. Però no estem acostumats a veure continguts ambientals en positiu. Ens costa molt. I aquest documental és un canto a l'esperança i a tota aquella gent que està fent coses, que són molta, però ens costa. És com que ens costa que ens atrapi una història en positiu. No? Documentals no de denúncia, sinó de posar en valor del que tenim, perquè per poder valorar hem de conèixer. Aquest documental, per exemple, també és un altre documental que es diu Minimalism, que podeu veure en qualsevol, no sé en quina plataforma, ara no ho diré, però bàsicament és el que us he dit abans. Quina és la millor manera d'entendre un concepte o entendre un canvi d'estil de vida? Que te l'expliqui qui l'ha fet. Que potser diràs, jo deia, el noi aquell del tupé, deia, sí, clar, molt fàcil, soltero, sin hijos, jo així també soy minimalista, saps? Tingues 2 fills, tingues una vida en comú de 15 anys, acumular coses, què? No, també hi ha famílies. També hi ha altres casos, però bueno, és una manera d'entendre la llibertat que t'ofereix el dependre menys físicament de les coses, no? Aquest concepte de privat, de tenir propietat privada. El TED. Jo tinc com a deures veure com a mínim un TED a la setmana. És com una obligació que m'autoimposo i intento veure'n més. Per què? Perquè hi ha tanta gent al món que estan fent coses i que estan estudiant sobre coses, perquè el resultat no sempre és un producte, sinó que és una reflexió en positiu, que hauríem de quasi, no?, que fos obligatori fer-ho tothom, no?, per dir, ah, vale, que això hi ha gent que està fent, que està intentant canviar coses, no?, i ho està intentant canviar des de la seva feina, des del seu dia a dia. O, per exemple, poso com a exemple aquesta exposició del Som Natura, que em va cridar l'atenció a l'escoltar-ho a la ràdio, no?, deia, el canvi climàtic, l'emergència, no sé què, sabies que al tal part de Catalunya hi ha més biodiversitat que no sé què? Bueno, va intentar trobar aquest titular, no? I és una manera, una exposició és una manera també d'apropar, una exposició itinerant, una exposició fixa, de dir, què ens ofereix la natura? És a dir, posem-ho en valor, perquè a vegades quan veiem aquell tritó, tothom diu, ai, que mono, però a mi esto què? No? A mi los bichos, tal, perquè diem que volem renaturalitzar la ciutat, som capaços, aquí hi ha moltes reflexions sobre la taula. I per últim, i Anna no he pogut evitar, Anna Penya, la campanya de ReZero, no sé vosaltres, però a mi això em dona unes ganes de canviar coses, no? És a dir, la manera de comunicar aquest projecte, que era durant un mes, anem a recollir tota la merda que generem, que jo pensava, mare meva, logísticament és el meu problema científic, quin problema guardar tot això? Realment va ser un repte. Incorporar mesures i veure el que podem reduir als nostres residus i el bé que estarem. I el bé que estarem, sobretot és això, no? És a dir, l'estil de vida residu zero, que residu zero és una manera de parlar, dintre de la rigorositat necessitem paraules que diguin residu zero, però residu zero és impossible. Que bé que em senta, no? Que això a la resta de la gent li fa dir com, ui, esta está muy bien, ¿qué hace, no? O vaig a preguntar-li. I després, una mica de guerrilla no va mal, no? d'actuacions proactives en el qual la gent fa una acció ambiental i a més ho passa bé. I a més s'autoorganitza, que això és un tema bastant important, que és que no hem d'oblidar que el que hem de generar és ciutadania, capacitat d'autoorganitzar-se. No podem sempre estar intentant fer que la gent ens faci cas. No? Hem d'anar quasi darrere, no? Hauríem d'anar corrents. I per últim, el cas de Todmorden, d'Incredible Edible, que és un poble que hi ha a Anglaterra,
que s'han autoorganitzat des de fa anys. La PAM, Warhurst, em sembla, té diversos discursos al TED, on explica com van fer per renaturalitzar tot el seu poble i bàsicament fer-lo comestible. Vale? És a dir, fins i tot al cementiri han posat horts. I els nens, bueno, llavors ha sortit un projecte d'educació ambiental brutal perquè tot està lligat, a tothom cuida tot, bueno, és un projecte molt brutal i lo interessant també és que t'expliquen els problemes administratius que van tenir i que van fer per superar-los. I el que diuen és que nosaltres som increïbles, els humans. Incredible, edible. I això, no? Nosaltres som increïbles i podem fer tot això. Així que, per acabar, què li podem dir a la nostra amigueta que està aquí que ningú li fa cas? No? Per fer notícia, què cal? Que em coneguin, informació, que em respectin, educació, que em donin veu, comunicació, i que m'ajudin a passar a l'acció. D'acord? Bueno, tenia mitja hora i m'he passat i he intentat anar molt a... Tot això donaria per parlar-ne i per parlar de molts exemples i coses que han funcionat i no, però jo crec que això és el més bàsic amb el que m'agradaria que us quedéssiu. I, bueno, i moltes gràcies. Aquí teniu les meves úniques dues xarxes, que ja em costen, i qualsevol cosa que necessiteu, doncs en parlem després al descans. I res, volia agrair un altre cop haver poder vingut. Em quedo al taller perquè qualsevol oportunitat per formar-se no la puc deixar perdre, i tampoc em perdré després les ponències que hi haurà, que us recomano molt perquè conec les experiències i són molt bones. I moltes gràcies. Hola, buenos días a tothom. Yo quería hacer una introducción en catalán, pero me agradeceréis que no lo haga, porque soy, por el acento creo que sino por el nombre se nota que soy italiano. Vivo aquí en Barcelona. A veces digo soc de aquí, me viene a decir que soc de aquí. Vivo en Barcelona desde hace 15 años. Y bueno, y muy feliz, muy, muy contento de estar en este lugar tan inspirador. Hablábamos de inspiración antes y Barcelona sí que es un lugar inspirador porque hay muchas energías que entran en colisión y bien, está muy bien. Entonces, sí, yo tengo una tarea un poco complicada hoy, que es la de traer un poco de discursos así duro y puro de técnica en algo que se basa fundamentalmente en poner en el mundo algo que yo siento profundamente en el corazón, ¿no? Hablo de marketing. La metáfora fundamental del marketing es que es mentira, porque yo creo que todo el mundo en un dado momento ha dicho, mira, nosotros hacemos esto, hacemos aquello, no, no, esto es marketing, como podrá decir, no, no, esto es mentira, ¿vale? Entonces yo quiero intentar hoy, si es posible, a ver si lo logro, demostrar que el marketing es mentira cuando es mal marketing. Si es buen marketing, es todo lo contrario de la mentira, porque lo que quiere hacer un buen marketing es decir a alguien que necesita algo que yo le puedo ayudar a alcanzar este algo que desea o que necesita. ¿Vale? Antes de hacer eso, me tengo que presentar. Yo vengo de una experiencia corporativa, he trabajado muchísimos años en multinacionales haciendo justamente esto, marketing y comunicación. La empresa donde desarrollé más de la, digamos, de mi carrera fue en Nissan, también antes fue Colgate-Palmolive. Esto, sabes, marketing duro y puro, de aquello que es para, como decía Ana antes, para hacer dinero, ¿no? para hacer rentabilidad, ¿no? Profit, etc. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes un trasfondo que es más o menos humano, un día estás en un avión a muchos kilómetros del suelo, estás yendo a Tokio, es lo que me pasó, ¿eh? Estás yendo a Tokio, piensas en tus hijos y tu familia y dices, ¿para qué estoy aquí? Yo sé por qué estoy aquí, pero no sé para qué estoy aquí. Entonces allí empieza una crisis, que no siempre es una cosa negativa, todo lo contrario, muchas veces es una cosa positiva, y empiezas a pensar, vale, ¿cómo puedo yo reinventar mi vida, poner todos los conocimientos que por suerte he podido acumular hasta ahora y ponerlos a disposición de algo que pueda servir para mí y para los otros, evidentemente? Bueno, esto es un poco mi historia, y esto me ha llevado a
poder colaborar, poder conocer gente fantástica que pone el corazón en las cosas que hace. Ivette está aquí, hemos trabajado juntos. Y trabajar con proyectos tan bonitos como Fundación EMIS, y muchas otras, la obra social del San Juan de Déu y muchas otras organizaciones. Además de trabajar también con empresas que están en el mercado vendiendo productos y sobre todo descubrir con esas empresas cómo tú puedes perseguir la rentabilidad de la empresa, porque es un elemento fundamental de la existencia, de la supervivencia de una empresa, pero no a través de lo que decíamos antes, que es el mal marketing, querer enchufar producto a la gente, sino que a través de a ver cómo yo puedo, con la organización que tengo, con la estructura que tengo, con lo que sé hacer, cómo puedo ayudar a las personas igual a pasar un rato mejor o tener una vida, la mejor de las hipótesis, tener una vida más feliz. ¿Vale? Esto es lo que yo intento hacer. A ver si logro pasar de slide. ¿Hay que encenderlo? Sí. Tú lo has hecho bien, ¿me ayudas? ¿Cómo se...? Aquí. El mundo es de las mujeres, ¿eh? Bueno, on. Ahora está construido. Igual no funciona. Ah, sí, ya lo tenemos. Muy bien. Es direccional. Vale, vamos al grano. Tenemos, yo tenía pensado hablar con vosotros una hora y media y abusar de vuestra paciencia y robaros unos minutos más. Tenemos mucho menos, entonces tendré que correr un poco. Intentaré daros cuanta más información posible en un tiempo muy, muy reducido. Correremos un poco, probablemente os daré una inyección excesiva de información. Bueno, después tenemos un poco de conversación, después podemos lograr ir aún más en el detalle. Sí, tenemos el debate después, ¿eh? Eso lo aprovecharemos. Con lo cual, si hay dudas sobre algunas cosas, podemos después hablarlo más en el detalle. Bueno, lo que yo haré hoy será explicaros una parte de lo que hacemos. Yo he fundado una agencia, después de tener la famosa crisis, he fundado una agencia que se ocupa de branding y storytelling. Entonces, os explicaré hoy cómo trabajamos con nuestros clientes y haré hincapié concreto en cómo trabajamos, sobre todo cuando hay clientes, como decía Ana, que tienen un substrato de valores muy, muy importante. ¿Vale? Esto para nosotros es cuando el trabajo se hace más fácil, realmente, porque si tú tienes una base de valores muy, muy importante, tu trabajo de marketing se hace más fácil. Veremos cómo. Bueno, el proceso que normalmente utilizamos es esto. O sea, primero tú tienes que entender muy bien quién es tu público, entender las características de tu público, veremos cómo lo haremos. Después tú tienes que hacer un análisis muy, muy profunda de tu propia marca, de cómo es tu organización. Veremos cómo se hace esta cosa. ¿Por qué? Porque tienes que llegar a la cosa más importante, que es definir una propuesta de valor. La propuesta de valor veremos que es una intersección entre las características de tu público, las necesidades de tu público y lo que tu marca puede ofrecer. No todo lo que tu marca puede ofrecer es parte de tu propuesta de valor, no todas las necesidades del público las puedes satisfacer. Vemos cómo se traduce esto en acciones. Después, otra decisión muy, muy importante es yo qué tipo de relación quiero establecer con mi público. En nuestra metodología hay cuatro posibles tipos de relaciones y hay que decidir conscientemente qué tipo de relación quieres establecer. Esto no se hace porque me da las ganas, sino en base a un análisis de quién soy yo y quién es mi público. Y finalmente,
Hay las últimas dos cosas que son, digamos, cómo tú pones todas estas hipótesis de trabajo, cómo las pones en el mercado y entonces cómo estableces un relato de tu marca y finalmente cómo este relato de marca se perpetra, se continúa dentro del mercado a través de la cosa más importante, que es la experiencia de marca. O sea, yo puedo contar todas las historias que quiero, pero si después mi público entra en contacto con mi marca y tiene otra experiencia, pues mira, me dirá que soy mentiroso y tiene toda la razón, evidentemente. ¿Vale? Probablemente no lograremos hablar en términos técnicos de la experiencia de marca, me sabe mal, pero bueno, lo intentaremos. ¿Vale? Vamos a construir la propuesta de valor ahora. La primera cosa que tenemos que decidir es qué es un público. ¿Vale? Muchas empresas se pierden justamente en este punto. El público puede parecernos una entidad abstracta, pero realmente el público tiene cara y ojo, y sobre todo tiene corazón. ¿Vale? Lo más útil que podamos hacer cuando estamos investigando nuestro público es identificar lo que se llama técnicamente un avatar, identificar una persona que sea una representación ideal de las características del grupo de personas que estamos intentando servir. ¿Vale? En este caso, bueno, he puesto Hola Merced, me parece muy bien. Entonces, ¿cómo podemos investigar a nuestro público? Lo podemos investigar de muchas formas que fundamentalmente tienen que andar en una, ¿cómo puedo decir?, como si fuera un embudo. La primera cosa que tenemos que hacer es entender el contexto en el que nos movemos. Yo aquí he puesto el primer elemento en términos de contexto es megatrends. Muchas veces uno dice, bueno, me vienes a hablar a mí que tengo una organización, un proyecto que es súper local y me vienes a hablar de megatrends, que son cosas globales que me dicen cómo se está moviendo el mundo. Pues os aseguro que los megatrends tienen, por ejemplo, en una realidad tipo la nuestra, tipo Barcelona, tipo Cataluña, tienen un impacto brutal, tienen un impacto grandísimo. Justamente en estos días, esta tarde, por ejemplo, estaré hablando de megatrends con un cliente nuestro. No se puede imaginar cuánto es potente la fuerza de los megatrends en cualquier proyecto, por grande o pequeño que sea. Por ejemplo, nosotros teníamos un cliente, un ejemplo práctico y concreto, teníamos un cliente que era un cliente que tenía heladerías, ¿vale? Muy, muy, muy así. Una cadena de heladerías. Una heladería es algo absolutamente concreto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pasa que tenía heladerías en Barcelona, entre otros lugares. ¿Qué quiere decir que tú tienes una heladería en Barcelona? Su lógica, que era muy, muy buena, era, vale, yo en Barcelona tengo una heladería en Paseo de Gracia. Me cae el 1% del tráfico de personas dentro de la heladería. Me forro, ¿vale? Está muy bien. Señor, usted está... no está equivocado, pero sabe solo una parte de la realidad. ¿Por qué? Si tú tienes, y estos hacían helados muy naturales, ecológicos, etc., ¿no? De una calidad extrema, el objetivo de esta persona era decir, probablemente exageraba, decir, yo quiero que un niño pueda tener una merienda solo comiendo un helado mío y estar bien. Vale, o sea, su ambición era muy noble, muy, muy, muy bonita. Entonces, si tú tienes una ambición tan noble, lo que tienes que hacer es darte cuenta que tus heladerías están en lugares de Barcelona donde hay un tráfico de turistas impresionante. ¿De dónde vienen tus turistas? ¿De dónde vienen estos turistas? Estos turistas vienen de lugares que están evidentemente fuera de España, un nivel internacional, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede saber una persona americana, china, o lo que sea, que tú tienes algo que es altamente natural, de altísima calidad y que le hará bien y le hará un poco más feliz en su experiencia en Barcelona? Evidentemente, estamos hablando de online en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú tienes un megatrend que es la convergencia, que se define como bricks and clicks, lo definen los técnicos, ¿no? La convergencia de la
dimensión sólida de la dimensión física de tu negocio y la dimensión online de tu negocio, y juntas pueden mejorar tu performance dentro de tu proyecto. Vale. Es un megatrend que aplica a una tienda de helados, evidentemente. Entonces, los megatrends son absolutamente importantes. Tenemos siempre que ir a estudiarlos. Hay fuentes muy simples de identificar, no cuestan dinero porque están online, son gratis, y las fuentes son pocas, ¿eh? O sea, hay uno que es, si queréis apuntaros, uno es Frost and Sullivan, seguramente es una fuente muy buena, otro es Ipsos, que son fuentes muy buenas, y si queréis más fuentes, siempre podéis contactar conmigo, luego os daré la manera de contactar. Una vez que tú tienes los megatrends, tú has entendido hacia dónde va la sociedad, de cómo puedes organizarte para que, en lugar de estar en contra del flujo, seguir el flujo para actuar con tu propósito. Lo que tienes que hacer es entender cuáles son también los trends sociales, lo que está actuando, lo que está aconteciendo hoy mismo. Tienes que estar dentro de un contexto social. Y finalmente, tienes que analizar los trends del sector. Vale, no vamos mucho en detalle. Me interesaba muchísimo daros la lógica del megatrend. ¿Por qué? Porque normalmente no se entiende la importancia de estos factores porque nos parecen muy grandes. Y no, hoy en día, el punto es este, como vivimos en una sociedad conectada, hoy en día nada es demasiado grande para tener impacto en nuestra vida personal. Siguiendo en el embudo, la segunda cosa que tenemos que hacer para conocer mejor a Merced es hablar con Merced, ¿vale? Muchas empresas están muy alejadas, demasiado alejadas de sus consumidores o de su público, para decirlo de esta otra forma. ¿Qué quiere decir que yo tengo que conocer personalmente a Merced? La tengo que sentar, me tengo que meter ojo en los ojos con Merced. Hay muchas formas, a veces no es posible tener contacto personal con nuestros clientes, pero tú puedes hacer una serie de cuestionarios que pueden ir cuanto más posible en el detalle de lo que necesitas saber. Cuando hacemos cuestionarios, es muy importante que intentemos entender cuál es el universo emocional de Merced, el universo emocional de nuestro público. ¿Por qué? Porque todo lo que lo ha dicho Ana antes de forma muy, muy clara e inspiradora. Todo lo que nosotros estaremos comunicando tiene vida fuera de nuestra boca. Yo a veces enseño una slide que son dos cabezas y digo siempre, mi relato no está en mi boca, mi relato está en la cabeza y mejor aún en el corazón de quien me escucha, ¿vale? ¿Por qué pasa eso? Hay teorías muy, muy buenas y no tenemos el tiempo de hacerlo. Si os interesa, algunos seguro conoceréis las teorías de George Lakoff, ¿no? Que es un politólogo americano, un sociólogo, un lingüista americano. George Lakoff habla de mental framework, marcos mentales. Si yo te digo algo, cualquier cosa que yo te esté diciendo en este momento, tú lo reelaboras en tu mente a través de lo que es tus vivencias y sobre todo lo que son tus emociones en ese momento, ¿no? Y tus conocimientos preconcebidos, etc. O sea, que todo lo que yo estoy diciendo entra en tu mente con un filtro de transformación, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, sobre todo cuando estamos intentando conocer a Merced, conocer su mundo emocional. ¿Por qué? Porque nos permitirá hacer lo que decía Ana antes, que es el proceso de empatía con nuestro consumidor. Vale. Cuando hacemos, luego, otra cosa muy importante que podemos hacer son los famosos focus groups, o podemos hacer world cafés, o podemos hacer ejercicios de co-creación, etc. Yo creo que muchos ya los conocemos. ¿Para hacer qué? Para definir una cosa muy, muy importante que son los insights. Los insights son
elaboraciones de tipo intuitivo que sacamos haciendo iteración de la información que nuestro cliente nos ha dado. ¿Por qué pasa esto? Porque es importante que nosotros hagamos las iteraciones de tipo intuitivo. Porque Merced nos dirá cosas que piensas, nos dirá cosas con dos condiciones. Uno, muy probablemente nos dirá cosas que conscientemente o inconscientemente piensas que nos hacen placer escuchar, ¿vale? No buscará conflicto con nosotros. Y segundo, Merced no sabe exactamente lo que realmente desea, lo que realmente siente. Tiene una idea de lo que desea y de lo que siente, pero hay cosas que todavía no ha llevado a la cabeza, no ha llevado a su cerebro, a su mundo cognitivo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que leer entre líneas. Estos son los insights. Leemos entre líneas lo que Merced nos ha dicho, ¿vale? Eso es muy importante. Nunca, si queremos hacer un buen trabajo, nunca tenemos que ceñirnos exactamente a lo que nos dice nuestro público, sino que tenemos que interpretar, leer entre líneas. Generamos avatars. ¿Cómo generamos un avatar? Esta es la técnica que utilizamos nosotros. Primero definimos un perfil y lo definimos en cuatro capas, ¿no? ¿Por qué cuatro capas? Porque de esta forma tú tienes la posibilidad de ser metódico en explorar las diferentes dimensiones de la persona o de sus deseos, evidentemente. La primera capa es la capa funcional. La capa, bueno, está escrito mal, es la capa física, perdón. La capa física es los demográficos, es conocer a Merced desde un punto de vista puramente de demográfico. La capa emocional es cuáles son los drivers emocionales que ponen a Merced, que ponen a Merced en acción realmente. Por ejemplo, en la capa física yo puedo tener edad, tipo de renta, etcétera, lo típico del físico. La parte emocional es cuáles son mis miedos fundamentales, cuáles son mis aspiraciones fundamentales, qué me indigna, qué me inspira, qué me emociona, etcétera, etcétera. Entonces, esto puede ser un listado de cosas. La capa mental es muy, muy importante. ¿Por qué? Es aquella capa que nos explica cómo Merced toma decisiones, ¿vale? La compra de un producto al uso, es cuáles son los procesos que llevan Merced a la decisión de compra. Si es, por ejemplo, una acción social, cuáles son aquellos procesos que llevan a Merced a tomar la decisión y a ponerse en acción para hacer la acción social. Entonces, esta capa mental es un elemento muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es el recorrido, es el mapa que me permite tocar a Merced en la otra capa, la emocional. Es muy, muy importante este. Finalmente, hay la última capa que a nosotros en este ámbito nos interesa muchísimo, que es la capa espiritual. Espiritual no quiere decir que Merced se pone a meditar, quiere decir que Merced tiene valores. Quiere decir, ¿cuáles son aquellas cosas que realmente a Merced la inspiran? Valores que no tenemos que tomar esta cosa en términos estrictos. Valores puede decir, me indignan las mentiras, por ejemplo. O puede decir, en este momento en Cataluña el discurso de la libertad o cosas de este estilo. Puede ser un abanico tan grande, pero que, digamos, la condición fundamental, ¿cuál es? Es que toca la capa metapersonal de Merced. Cuando Merced se pone en un contexto que no es simplemente mi interés personal, sino qué es lo que a mí me hace sentir persona en el mundo, ¿vale? ¿Cuáles son los valores que me guían? Esto es un elemento. Una vez que conocemos a Merced tan profundamente, y en base al análisis que hemos hecho, tanto de los megatrends, trends sociales y trends de sector, podemos hacer una cosa muy, muy importante, que es, vamos
a decidir cuáles son las necesidades de Merced. Vale, entonces yo, antes de poner esta slide, en estos días me he preguntado, digo, vale, ¿puede ser una slide como esta relevante para asociaciones tipo la que estamos, tenemos representadas aquí? Y la respuesta ha sido que definitivamente sí. Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque una asociación, una organización, una ONG o cualquier tipo de organización con un propósito tipo el que está representado aquí, lo que tiene que hacer es conectar de manera profunda con su público, porque ninguna organización puede hacer nada sin un público, sin su público, sin el soporte de un público, evidentemente. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es conectar con los deseos y las necesidades de nuestro público o de nuestro consumidor si somos una marca. Yo no me cortaré de hablar de productos o cosas, a veces lo hago porque digo, bueno, el contexto no lo admite, pero quiero recriminar, quiero defender la idea de que el marketing es un arte noble, si tú la haces de forma noble, evidentemente. Entonces, por inercia me entrará de hablar de consumidor, pero es evidente que son técnicas que podemos aplicar a varias situaciones, ¿vale? Me daréis esta libertad. Entonces, vamos a las necesidades. Las necesidades, entonces, tienen tres capas diferentes. La capa funcional es, ¿qué solución me ofreces? ¿Vale? Si yo soy la obra social del San Juan de Déu, yo te estoy ofreciendo ellos ofrecen un, digamos, es el escalón que te permite de pasar de una vida, digamos, sin hogar a una vida más organizada. No te dan la solución, pero te permiten hacer aquel paso de sin hogarismo, llegar al hogarismo. Entonces yo te soluciono ese tipo de problema, te soluciono cómo hago el primer paso para romper con mi vida de hobo, ¿no? Para decirlo de esta forma. Esta es la parte funcional. La segunda parte es la parte emocional. Lo hemos visto antes, que la parte emocional es muy importante. ¿Por qué es tan importante la parte emocional? ¿Por qué? Aquí también hay muchos estudios y yo también me gusta que el marketing no sea opiniones, sino que sea una serie de técnicas que haces porque están definidas de forma científica, de forma científica realmente. Entonces, la parte emocional es importante. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos, todas las decisiones que tomamos, por mucho que puedan parecer decisiones racionales, realmente están tomadas con el corazón. Esto, hay muchos estudios que lo definen. Las emociones son mucho más rápidas que los pensamientos cognitivos, con lo cual el pensamiento cognitivo, ¿para qué sirve? Sirve para ratificar una decisión que ya está tomada. Vale. Entonces, lo que tengo que hacer yo es conectar con estas necesidades emocionales. Si las conozco y si conecto con las necesidades emocionales, pues te puedo servir mejor porque te ayudo. Aquí está un tema de responsabilidad de la persona de marketing. Sí. Mi propósito es ayudarte. Entonces, te ayudo a tomar una decisión que sé que tu corazón va a tomar, no tu mente. ¿Vale? Y luego está el aspecto espiritual, que son cómo puedo yo, de forma empática, conectar con tu mundo valorial, con tu mundo de valores, y en este sentido podemos entrar en una conexión más o menos profunda. ¿Vale? Hemos visto cómo podemos conectar con Merced, hemos visto el consumidor. Recuerdo que estamos hablando de propuesta de valor, ¿vale? La propuesta de valor se compone fundamentalmente de dos elementos: cuáles son las necesidades del consumidor, acabamos de ver cómo se hacen, y la otra parte es la marca, porque la marca es el otro actor fundamental. En una propuesta de valor es el consumidor y la marca se tienen que encontrar en un dado punto. ¿Cómo vamos a construir esto? Vamos a ver primero qué es una marca. ¿Vale? Una marca, como tiene mala fama el marketing, una marca, normalmente pensamos en una marca y dicen, bueno, es algo que tú usas para hacer más dinero. ¿Vale?
voy a defender que es algo más que esto. ¿Vale? Entonces, vamos a ver algún ejemplo de marcas. Es evidente que tengo un problema con... Esta, evidentemente, es una marca. Esta probablemente nos gusta un poco más. ¿La conocemos, esta marca? Sí. ¿Y esta la conocemos? Sí. ¿Esta? Esta hace ruido. Esta marca es tan potente que la hemos reconocido simplemente con la silueta, porque la marca es esta. Esta hace mucho ruido. ¿Y esta marca la conocemos? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta marca? ¿Y esta? Yes. Las conocemos, ¿no? Entonces, ¿por qué he hecho esta carrelada de símbolos? Porque una marca, mi definición de marca es esta, que una marca es un contenedor de significados y símbolos que nosotros utilizamos para investigarnos y expresarnos, nosotros público. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pongamos que yo soy Patagonia, ¿vale? Tú tienes que comprarte una chaqueta de Patagonia. La chaqueta de Patagonia vale un poquito más que las chaquetas de los otros, ¿vale? Tú tendrás que decidir, primero, que Patagonia es importante para ti, segundo, que merece el premium de precio que Patagonia te está pidiendo, y tercero, que aquel premium merece, ¿por qué? Porque Patagonia está haciendo una serie de cosas que a ti te interesan, ¿vale? Y esto es tu mundo interior. Después, ¿qué pasa? Que yo me pongo, tú te pones la chaqueta de Patagonia y vas por la calle. Una persona te ve y lee que tú tienes el logo de Patagonia aquí en la chaqueta. ¿Qué piensa esta persona? Piensa que el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, la preservación del medio ambiente es importante para ti, que tú tienes una sensibilidad ecologista, ¿vale? O que te interesa el discurso ecologista. Entonces, aquí han pasado las dos cosas que decía yo antes. Primero, tú has tenido que investigarte a ti mismo para decidir cuán importante es el discurso ecologista, cuán importante es el, digamos, respecto hasta tu economía. Y segundo, la marca Patagonia te ha dado la posibilidad de expresar esta sensibilidad hacia los otros. ¿Vale? Entonces, en este sentido, ¿qué quiere decir esto? Que yo vi un tuit una vez que era divertentísimo. Decía, si una chica está hablando de tu marca con otra chica, no es porque ama tu marca, es porque ama a su amiga. Vale. Entonces, el punto es este. La marca, y este es un elemento de humildad fundamental que todas las marcas de cualquier naturaleza tienen que tener. Veremos que a veces puede ser complicado, especialmente en storytelling, si una marca se pone como elemento heroico, digamos. La marca tiene que tener en cuenta una cosa fundamental. El valor fundamental de la marca no es tanto expresarse así, sino que ayudar a su público a expresarse. ¿Vale? El foco viene, yo marca, lo soy todo, a tu público, lo eres todo. ¿Vale? Esto es muy, muy complicado de hacer de forma consciente y de forma deliberada, sobre todo cuando tenemos un propósito como organización muy, muy importante. Yo sospecho, intuyo, que en muchos casos vuestros es así. Pero, insisto, cuando estamos comunicando lo que hace nuestra organización, siempre tenemos que tener en mente, ¿vale? El relato que yo estoy pasando a mi público, ¿cómo lo va a utilizar mi público para investigarse a sí mismo y para expresarse? ¿Vale? Porque aquí hay dos cosas. Por un lado, yo tengo el propósito de mi organización, que es sacrosanto, tiene que ir a misa, lo tengo que hacer, es el objetivo de la organización. Pero la otra cosa es que mi organización no vive en un vacuum. Menos y menos y menos y menos. Vivimos en el mundo digital.
mi organización vive con y por mi público. O sea, es mi público que crea mi marca realmente, más que yo mismo. Vale, entonces, ¿yo qué tengo que tener presente? Tengo que tener presente que mi público, para expresarse, utilizará mi relato, utilizará mi marca. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Tiene sentido? ¿Le vemos el sentido a este punto? Por muy duro que pueda ser, porque aquí quiere decir, vale, ostras, y todo lo que hago, ¿cómo es la historia? ¿No? Es un poco un cambio de mentalidad. No quiere decir que mi marca abandona su propósito o deja de ser importante. Es fundamental. Yo estoy haciendo un trabajo muy importante, le metemos nuestra vida, nuestra ilusión, nuestra pasión, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener presente que vivimos en un mundo donde la marca entra en el mundo y vive dentro del mundo. Es como, no sé, una... Hablábamos de familia, de hijos, etc. Es como un padre que deja a su hijo en el mundo, una madre que deja a su hijo en el mundo, su hija en el mundo, y claro, tiene vida propia, evidentemente. Dirigimos, orientamos, sancionamos o no, etcétera, etcétera, educamos, etcétera, pero la marca vive en el mundo. Eso es muy importante. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Lo que decíamos antes, ¿no? O sea, la cosa importante es la relación entre las dos chicas que están hablando de mi marca. O sea, esto quiere decir que mi marketing es un marketing de servicio. Es un marketing a disposición del mundo. Lo bueno es que, ahora volvamos a la técnica, lo bueno es que también las marcas las podemos catalogar en tres dimensiones diferentes, que son las mismas que hemos visto antes. Dirás, bueno, estás haciendo trampa, ¿no? Bueno, hay que trabajar de alguna forma, hay que organizarse el pensamiento. Podemos organizar la oferta, el discurso, el relato de una marca en las mismas tres dimensiones cómo hemos organizado las necesidades de nuestro público, ¿vale? Entonces, la dimensión funcional, o sea, yo qué tipo de solución ofrezco, hemos hecho el caso de la obra social de San Juan de Deu antes, el nivel emocional, cuáles son los elementos sentimentales, cuáles sentimientos, cuáles emociones yo activo con mi marca, y el elemento espiritual, que son cuál es el universo de valores que mi marca está transmitiendo a su público, ¿no? Al entorno. ¿Por qué esto es importante? Vamos a ver cómo funciona una marca en el mercado. Aquí nos vamos a divertir, espero. Entonces, en la parte funcional, lo que hemos dicho ahora, ¿no? Yo tengo los atributos, ¿no? Los atributos de producto, los atributos de servicio que yo tengo como marca. Sentimientos ¿cuáles son las? Perdón, me estoy liando. Los tres niveles. ¿Cuáles son las herramientas que tiene la marca? En la parte funcional, yo tengo a disposición los servicios que ofrezco, el problema que soluciono en términos prácticos. A nivel emocional, ¿qué herramientas puedo tener? Pues los sentimientos. Tengo que conectar con los sentimientos de las personas. Y a nivel espiritual, ¿qué puedo activar? Si, como yo estoy hablando de valores, como estoy hablando de algo que es metapersonal, ¿cuál es la representación de todo lo que es metapersonal? Pues solo dos cosas, los mitos y los arquetipos. Y los mitos no son más que representaciones en forma de relato de arquetipos, evidentemente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque por naturaleza el arquetipo es metapersonal, me conecta con otras personas y sobre todo me conecta con otras personas en un nivel que no es cognitivo. Evidentemente. Entonces, si yo quiero hablar de valores con otras personas, podemos hablar en términos prácticos, en términos técnicos, etcétera, pero donde estaremos conectando es en el alma, en lo profundo, en la tripa. Si no conectamos allí, no podemos conectar sobre los valores, será falso. ¿Vale? Entonces, esto es las herramientas que tiene que utilizar la marca. Vamos a ver, ¿cuáles son los objetivos de la marca en los tres niveles? Cuando yo estoy
en el nivel funcional es un objetivo muy, muy bajito. Yo simplemente te tengo que convencer que sé solucionar tu problema o tengo que convencerte que soy la solución al problema que estás identificando, ¿vale? Cuando estoy hablando en el nivel emocional, ¿por qué queremos tocar los sentimientos de la persona? Pues porque queremos conectar con las personas. Queremos que nos miramos en los ojos y dice, ah, esta persona es simpática, puedo tener una conversación con él, puedo ir a comer con él, ¿no? Evidentemente. Muy bien, perfecto. Hemos conectado emocionalmente, ¿eh? Yo he dicho esta cosa, la sonrisa, yo he conectado emocionalmente contigo ahora. Esto es el primer paso para que después, en el café, podamos, oye, ¿qué tal? ¿Cómo? Yo me llamo Giuseppe, ¿tú cómo te llamas? ¿No? Evidentemente. Esto es lo que tiene que hacer la marca en el mundo puramente emocional. Y la última cosa, cuando yo estoy hablando de mitos y arquetipos, es no te estoy solucionando ningún problema. Te estoy haciendo conectar con la grandeza que vive en ti, con la persona en absoluto que está dentro de ti, un absoluto filosófico, si queremos, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer en este momento? Te tengo que inspirar, te tengo que hacer pensar que tu vida es más grande que comprar el pan cuando salimos de aquí. Esta es la idea, ¿vale? ¿El impacto cuál es? Si yo estoy convenciendo a la persona, puedo obtener su atención. Dice, ah, Giuseppe vende ordenadores que funcionan. Muy bien. Igual, el día que me hace falta, sé que lo tiene. Tengo tu atención. Muy bien. Cuando yo estoy hablando a nivel emocional, el emocional, ¿qué obtiene? Obtiene impulsos, evidentemente. Funcionamos en forma de impulsos que vienen de la emoción. Entonces, te invito a la acción. Esto para nuestras organizaciones es fundamental, porque si no emocionamos, no podemos tener un impacto en términos de acción. Y finalmente, cuando yo estoy inspirando, ¿qué pasa? Pasa que las dos amigas hablan de mí entre ellas. Entonces hay la acción del evangelismo, ¿vale? O sea, las personas empiezan a usar mi marca porque quieren expresar su mundo interior, quieren expresar su mundo de valores. ¿Vale? Mira, Ana, como has dicho que no te gustan las pirámides, tengo también círculos. Vale. Recordamos siempre que estamos construyendo la propuesta de valor. Hemos dicho, del público ya sabemos todo porque conocemos las tres dimensiones de las necesidades. De la marca empezamos a conocer bastante porque conocemos las tres partes de cómo se construye una marca. Pero ¿cómo vamos a conocer estas tres dimensiones física, emocional y espiritual de nuestra marca? Es un trabajo duro. Es un trabajo duro. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando, especialmente en organizaciones donde la gente le pone corazón, se vive de una forma muy, muy personal, evidentemente. Cuando vives una cosa de forma muy personal, hay sesgos, hay preconcepciones, etc. Todo natural, todo normal, todo lógico, todo éticamente muy aceptable. ¿Por qué? Porque estamos metiendo el corazón a la cosa. Pero tenemos que ayudarnos con técnica justamente para eso, para evitar los sesgos, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos normalmente es esto. Utilizamos lo que se llama la brand wheel, en inglés. Tengo pronunciación fantástica. La brand wheel, ¿para qué me sirve? Me sirve para, como si fuera una disección de los elementos que componen el mundo de la marca, que es que construye una marca, para poder razonar de forma sectorial sobre cada uno de ellos. Una cosa fundamental dentro de la marca es la organización, las personas que la componen. ¿Qué distingue a las personas que componen una marca? Su cultura. Entonces yo tengo que estar analizando fundamentalmente cuál es la cultura de mi marca. Segundo, ¿cuáles son los valores? ¿Cuál es la visión? Iconos. Iconos es muy importante. Quiere decir, cuando hacemos, eso nosotros lo hacemos normalmente con un workshop dentro de la empresa o de la organización, con las personas que son, las personas que... Siempre una organización tiene algún evento, algún hito,
algún logro importante que se ha obtenido, algún momento en que, como mi momento en el avión, ¿no? Aquello para, en mi vida es un icono, es un momento icónico, es un momento importante. Entonces, tenemos que estar buscando estas cosas, todas aquellas cosas que la organización recuerda y se identifica en ello. Entonces, son iconos no tanto hacia afuera, no tanto cuál ha sido el mayor éxito que hemos tenido y la prensa ha hablado de ello, sino tiene que ser cuáles han sido aquellas cosas que a nosotros nos han hecho la organización que somos hoy. ¿Vale? Estos son los iconos. Es muy importante porque esto nos define, es como si fuera una tribu, hoy no tenemos el tiempo de hablar de tribu, pero como si fuera una tribu, los iconos dentro de la tribu son las cosas que se tramandan, que los mayores dicen a los más jóvenes, diciendo, tu abuelo en aquella situación hizo esto, eso es un icono para la organización. La historia, evidentemente. Luego hay tres elementos que son muy, muy importantes. Talentos y habilidades. Vale, una organización es como las personas. Tú puedes tener habilidades que has acumulado porque has hecho este cursillo, el otro curso, el máster, el PhD, todo lo que tú quieras. Pero luego también tienes talentos. Tienes la capacidad de entrar en conexión personal con las personas o tienes la capacidad de intuir cosas o lo que sea. Las organizaciones también son personas, tal cual, son personas las organizaciones, con lo cual tienen talentos. Y estos talentos en organizaciones consolidadas cambian muy poco, a lo largo del tiempo cambian muy poco, con lo cual lo importante que tenemos que hacer es investigarlos, ¿por qué? Porque son parte importantísima de lo que podemos ofrecer a nuestro público. No olvidemos que nuestro objetivo fundamental es servir, el marketing es servir, el marketing es amor fundamentalmente. Y finalmente, las unicidades. Las unicidades nos sirven, ¿por qué? Para hacer, responder un poco, de alguna forma, también a lo que decía Ana antes, ¿no? O sea, hay necesidad de noticias, ¿no? ¿Qué es una noticia? Es algo, una de las características fundamentales de las noticias, es que es algo que destaca, que rompe con algo que tú esperas, ¿vale? Ha caído un puente, tú no esperas que un puente caiga. En Italia ha pasado esto hace poco en Génova, ¿no? En Génova. Cae un puente, el puente Morandi. Ha caído un puente, ostras, esta es noticia, evidentemente, es una ruptura de la normalidad. Entonces, las unicidades es justamente esto, algo que solo mi empresa sabe hacer y que rompe el continuum con la normalidad. ¿Vale? Tenemos que buscar estas cosas. ¿Vale? Bien, hasta aquí. Os estoy pegando rollo, ¿eh? Y bueno, lo que decía yo antes, también las marcas son personas. Hemos conocido a Merced, hemos conocido la parte de nuestra marca. ¿Una persona qué tiene? Tiene una personalidad, evidentemente. Si queremos entrar en contacto con nuestro público, lo tenemos que hacer teniendo como organización nuestra propia personalidad. Hay organizaciones más, digamos, guerreras, hay organizaciones más suaves, hay organizaciones más empáticas, hay organizaciones que van por lo suyo y me siga quien quiere, ¿no? Estamos hablando de organizaciones, pero podríamos estar hablando de personas que son de esta forma, ¿no? Más combativo, menos combativo, más suave, más diplomático, menos diplomático, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, en esto también hay técnica, gracias a una señora que se llama Jennifer Acker. Hay técnica para definir cómo queremos. Aquí hay dos cosas. Hay el perfil de la marca y la percepción de la marca. Entonces, esta es la tecnología que usamos. Dejadme explicar bien esta cosa, ¿eh? Perfil de la marca y percepción de la marca. Como hemos dicho antes, la marca no vive en mi boca, la marca vive en la mente y en el corazón de mi público, ¿vale? Entonces, cuando estamos decidiendo que nuestra marca tiene que ser un cierto tipo de persona, podemos hacerlo con esta plantilla. Esta es una plantilla que hizo una profesora de, me parece que Stanford,
Ella dijo, si las marcas son personas, para definir que las marcas son personas, ¿no? Dice, bueno, si las marcas son personas, tienen que tener una personalidad. Hay una teoría de la personalidad que se llama The Big Five, los grandes cinco. Son cinco rasgos que la teoría de la... ¿Hay psicólogos aquí? ¿Conoces los Big Five? Los cinco rasgos fundamentales de la personalidad de una persona y que ninguna persona tiene 100% de un rasgo solo, sino que una mezcla de todos, ¿vale? Entonces ella dice, vale, si esto vale para una persona, tiene que valer también para la marca si la marca es una persona. Vamos a ver. Hizo todos sus estudios, enormes estudios. Hizo también estudio, bueno, un profesor de la Pompeu Fabra averiguó la teoría que ella sacó también en España, en el Estado español, todo el Estado español. Vale, ¿qué pasa? Ella dice, los Big Five, los cinco rasgos fundamentales, aplican también a las marcas con pequeñas adaptaciones. Y esto es el modelo que ella sacó para definir algo. Estos son los de España, que son felicidad, atención, estilo, cariño e intensidad. Vale. Y hay subrasgos que permiten de definir cuáles son estas características. Entonces, ¿nosotros qué hacemos normalmente? Hacemos, especialmente si la marca está consolidada en el mercado, hacemos dos ejercicios diferentes. El primer ejercicio es, definimos el perfil de la marca. ¿Cómo nos gustaría, dado nuestros valores, nuestra brand will que hemos identificado, cómo nos gustaría que nuestro público nos viera, ¿vale? Y vamos a poner circulitos alrededor o al lado de cada una de estas dimensiones, ¿vale? Y tú sales con un perfil psicológico, fundamentalmente, aquel blend que decíamos, aquella mezcla que decíamos de las varias características. Por otro lado, pero, hacemos el baño de la realidad. Vamos a ver, con el público, cuantas más personas posible, evidentemente, es más interesante, cómo el público nos percibe, ¿vale? Entonces vemos perfil de la marca, la misma plantilla, percepción de la marca en el mercado, 100% hay diferencia. Aquella diferencia es el trabajo que tenemos que hacer, ¿vale? Lo tenemos que solucionar. Decir es el trabajo que tenemos que hacer es un poco simplista en el sentido que tú tienes que escoger cuán importante es para ti como marca que quieres solucionar la diferencia entre las dos. Pero estas son decisiones estratégicas que luego se hacen en función de los objetivos que tienes como organización. Está claro esto de la personalidad de la marca, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si yo vengo aquí, yo hoy estoy aquí, o sea, ¿cuánto es? Es media hora, un poco más de media hora, que 40 minutos, que estoy hablando. Cada uno de vosotros, 100%, ya tenéis una idea más o menos de cómo es mi personalidad. Os habéis hecho una idea de cómo soy yo, evidentemente, ¿eh? Esto decide si vamos a tener o no relación personal. Lo mismo vale con la marca. La marca tiene... Entonces, ¿el punto cuál es? Es que la marca, digamos, yo me pongo aquí, estoy delante de 60, 70 personas, no sé contar, no, bueno, 60 personas, 70 personas. Estoy delante de 60 personas, 70 personas. Soy bastante ingenuo si no me pongo aquí sabiendo cómo me pongo aquí. O sea, yo tengo un objetivo de cómo me gustaría que percibierais mi personalidad. Y soy aún más ingenuo si creo que mi objetivo va a ser alcanzado 100%. Tendréis una percepción de mi personalidad en base a todo vuestro mundo interior. Cada uno tiene su mundo interior. A alguien le caigo fantástico y a alguien le caeré fatal en este momento. Este señor, ¿qué ha venido a hacer aquí? Es posible. Pero no depende todo de mí. Entonces, el punto es este. La decisión estratégica es, tengo un público, quiero que me perciba de una cierta forma, ¿qué puedo hacer para acercar lo máximo posible percepción con perfil? Esto es la decisión estratégica. Y así podemos hacer la decisión más importante, la decisión sobre la identidad, ¿vale?
los cuatro elementos fundamentales de una identidad de marca son estos, o sea, lo que yo ofrezco, la organización que ofrece esto, la brand persona y finalmente los símbolos, ¿vale? Entonces, puedo hacer un poco, me pongo vulnerable, vamos. O sea, yo si considero a mí mismo ahora en este momento, con 40 minutos que llevamos juntos, como una marca, entonces el servicio que ofrezco yo creo que está bastante claro, estoy ofreciendo técnicas de marketing. La organización, o sea, he hablado de mi agencia, de alguna forma, de alguna cosa, lo que está detrás de este discurso. La brand persona, acabamos de hablar de ello. Y finalmente, los símbolos, por ejemplo, un símbolo que yo os he pasado de forma deliberada es el momento en el avión donde yo sabía por qué, pero no sabía para qué estaba en ese avión. Eso es simbólico de cómo es la identidad de Giuseppe como persona de marketing, evidentemente, ¿no? Me pone en un territorio que es no el territorio de la rentabilidad por la rentabilidad, sino la rentabilidad en función de valores, evidentemente, ¿no? Entonces, he definido mi marca, he definido la identidad de la marca Giuseppe en este sentido, ¿vale? Lo mismo tenemos que hacer siempre, porque si no hacemos este ejercicio, ¿el punto cuál es? En comunicación, sobre todo, yo he hecho mucho de relaciones públicas cuando estaba en Nissan, había una cosa muy, muy importante que sabías muy bien. Todo lo que se podía comunicar, lo tenías que comunicar. ¿Por qué? Porque si no comunicas tú, los vacíos los llena tu público. Y no tienes ningún poder en aquella acción de llenar los vacíos, ¿vale? Bueno, hay anécdotas divertidas, pero... Entonces, cuando estamos hablando de identidad de marca, hay una cosa muy, muy importante a considerar, que está definida por el hecho necesario, por el hecho de que nuestra marca tiene que vivir en el mundo en contextos diferentes, en situaciones y en tiempos diferentes. Si pensamos, cada uno de vosotros piensa a la organización hace 3 años, hace 5 años, y hoy el contexto es evidentemente muy, muy diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que en la identidad de marca hay una parte nucleica que en principio no cambia. Los valores, el propósito, lo que nos une como organización, lo que nos hace levantarnos cada mañana y entrar en la oficina y todavía con la sonrisa después de tantos años, etcétera, eso en principio no cambia. Eso nos hace lo que somos como organización. Lo que sí puede cambiar, pero siempre siendo coherente con el núcleo, es cómo la marca se pone en contextos diferentes. Entonces, cuando estamos hablando de identidad de marca, tenemos una identidad de marca nucleica, que es el core, que no puede cambiar. Cambiará, seamos realistas, pero en principio no puede cambiar, la tenemos que defender, tenemos que estar cada día, esto es el punto de no negociación de la organización, eso no va a cambiar, ¿vale? Vives en un contexto, repito, pero... Y luego hay el otro, la extensión de esto, donde lo que tenemos que estar buscando, o sea, la extensión que entiendo, que, por ejemplo, yo soy San Juan de Dios o Médicos Sin Fronteras, haremos ejemplos con Médicos Sin Fronteras. Soy Médicos Sin Fronteras, un cuento es si estoy en Angola ayudando a los refugiados, etcétera, y otra cosa es si estoy en una situación mucho más urbana, mucho más civilizada y actúo de otra forma, más consultorial que no de acción directa dentro de una situación de conflicto. Evidentemente, la identidad es diferente en las dos situaciones, pero el core, la esencia, no va a cambiar, ¿vale? Entonces, aquí, en el core, no negocio nada. En la parte extendida, puedo adaptarme, pero tengo que buscar la coherencia. ¿Por qué? Porque siempre tengo que estar hablando desde la autenticidad. ¿Por qué estamos haciendo este análisis tan profundo de nuestra marca freudiana, de quiénes somos y qué queremos? Porque el punto es este,
Este es el punto fundamental. Una marca es potente solo en el momento en que es capaz de trasladar a su público el fondo, la esencia más profunda de su propósito. Vale. Entonces, siempre que estamos hablando de nuestra marca, tenemos que relacionarnos con los elementos esenciales de la marca. ¿Para qué existe mi organización? ¿Qué hemos venido a hacer? ¿Vale? Ana lo había, de alguna forma, identificado cuando ponía, digamos, ella lo aterrizabas mucho más, ¿no, Ana? Cuando estás dando una noticia, una cosa, dice, bueno, yo tengo un relato que tengo que decir, ¿vale? La marca también tiene un relato que es la representación de su propósito, fundamentalmente. Entonces, aquello no lo negociamos. El cómo, vale, podemos negociar lo que tú quieras, pero lo esencial no lo vamos a negociar. Propuesta de valor. Finalmente, llegamos. Creo que ya se ha entendido, ¿no? Que la propuesta de valor es la intersección entre la esencia de la marca, por un lado, y las necesidades del público, por otro lado. Entonces, aquí hay una cosa interesante por hacer. Tenemos que hablar de dinero. ¿Por qué? Porque cualquier cosa hagamos en el mundo en que vivimos, hace falta dinero. Dinero quiere decir mi salario. Dinero quiere decir el gasto que tengo para llamar a Ana que me ayude a definir mi discurso. Dinero quiere decir la creación física de los folletos. O sea, es dinero. Vale. Entonces, estamos gastando dinero para llevar nuestro discurso a un público. Pongamos que yo estoy comunicando a la derecha para vosotros de la propuesta del valor. O sea, yo estoy comunicando mi esencia, estoy entusiasmado diciendo lo bonito que es mi organización, etcétera, etcétera, a un público que tiene otro tipo de necesidad. En un mundo como el de hoy, donde pasamos el tiempo con los tweets, las noticias, todas las cosas, una overdosis de información, la reacción fundamental que tendrá mi público será que ni me escucha, no se da ni cuenta que estoy hablando. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo, no tiene la energía suficiente como para escuchar una cosa que para ellos no es, la palabra fundamental es relevante. Si no estás solucionando un problema que para mí es importante, no eres relevante, no te escucho y, hablando de dinero, estás tirando dinero por la ventana. O sea, estás gastando dinero de forma inútil. Ahora, nosotros que tenemos responsabilidades en organizaciones de la naturaleza que son, tenemos una responsabilidad aún mayor respecto al dinero que gastamos, evidentemente. Entonces, este es un punto muy, muy importante. Punto número uno. Hagamos el ejemplo opuesto. Yo estoy comunicando a la izquierda de la propuesta de valor. O sea, yo estoy hablando de las necesidades de mi cliente, pero esto no entra dentro de mi esencia de marca, ¿vale? ¿Qué está pasando? Estoy mintiendo. O, digamos, en la mejor de las hipótesis, no estoy siendo auténtico. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo llegaré a un punto donde hago unas promesas que solo en parte, digamos, en la mejor de las hipótesis, solo en parte podré mantener. ¿Qué pasa cuando pasa esto? En un mundo tipo el que vivimos ahora, con internet a disposición de todos y cada uno puede comentar cualquier cosa, que estas personas estarán hablando mal de mi marca. Entonces, mientras allí yo estaba tirando el dinero, aquí estoy invirtiendo dinero en contra de mí. Es como hacer publicidad negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente hablará de mí diciendo que no es verdad lo que digo o no es auténtico, a ver si este verdaderamente se lo cree lo que está diciendo, etc. Porque la gente no es tonta, evidentemente. Nosotros mismos, pongámonos en los zapatos de los consumidores. Viene una organización sin ánimo de lucros, una organización para la conservación de la naturaleza, y nos dice algo que evidentemente no es parte de su propósito. ¿Cómo la miramos? Con sospecha, evidentemente. Y cuando estamos hablando con nuestro mejor amigo o nuestro compañero de trabajo, que esto es nuestro ámbito, ¿cómo hablaremos de aquella marca? ¿De forma positiva? Lo están intentando.
claro, lo intentan. No, 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 no pasa eso. Lo que diremos es, ¿has visto estos mentirosos? Esa es una trampa muy real, muy posible. Tenemos que escapar de allí. ¿Por qué? Porque si escapamos de allí, estaremos en la intersección entre lo que necesita el cliente y lo que yo sé y puedo dar. Ahí dentro hay amor, ahí dentro hay magia. Cuando estás ahí dentro, las cosas pasan solas. Algunas, no todas. Y esto es porque hemos estado mirando las dos partes, marca y público, desde los tres diferentes niveles, ¿no? Funcional, emocional y espiritual. Porque la propuesta de valor se tiene que articular en estas tres dimensiones. La propuesta de valor no es una frase. Normalmente, cuando pensamos en la propuesta de valor, normalmente nos enseñan que la tienes que hacer con una frase. Yo personalmente he escrito propuestas de valor de dos páginas, ¿vale? ¿Por qué? Porque una marca tiene mucho que ofrecer y tú lo tienes que articular de forma muy bien definida, muy clara, profunda. Te tienes que expresar profundamente dentro de este argumento. Luego, ¿qué pasa? Un cuento es la propuesta de valor y otra cosa es el posicionamiento de la marca. El posicionamiento de la marca es, vale, yo pongo la propuesta de valor en un contexto. Por ejemplo, si fuera un contexto puramente, digamos, de competición entre empresas, es un contexto competitivo, pero en términos de organizaciones, ¿yo qué intentaré hacer? Es no solaparme con otras organizaciones. Si hay una cosa que ya está haciendo otra organización, lo más normal es que decido, bueno, si ya lo hacen ellos, lo hacen bien, yo me pongo a otra, me pongo a hacer otra cosa. Evidentemente, es lógica, es la base de cómo se razona en estas situaciones. Entonces, el posicionamiento es justamente esto. ¿Cómo encuentro yo un espacio donde puedo servir a mi público, o si soy una empresa, a mis clientes, y que otros no están ya sirviendo? ¿No? Evidentemente. No entramos en el discurso de la competición porque es muy articulado y ojalá que tenemos otras ocasiones para hablar de ello. Entonces, por ejemplo, está claro cómo construimos la propuesta de valor, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo sería la propuesta de valor de Greenpeace? ¿Me ayudáis? En la parte funcional, ¿Greenpeace qué hace? Ivette, ayúdame, va. Lucha en contra de las injusticias, sobre todo de tipo ambiental, injusticia ambiental. Entonces, ponemos en claro y combatemos las injusticias ambientales, los crímenes ambientales. En el emocional, no estás solo, está Greenpeace aquí, te ayudo. ¿Estás indignado? ¡Vamos juntos! Venga, con el... ¿Cómo se llama eso? El gomón, ¿cómo se llama esto? El barquito pequeño que cuando se fueron a combatir en contra de la petrolera, ¿no? ¡Vamos juntos, vamos juntos! Y si no puedes hacerlo tú físicamente, porque tienes familia, porque tienes tus razones, etcétera, etcétera, te voy a representar. Voy a representar tu rabia, tu indignación. Es esto el punto, porque la emoción fundamental que toca Greenpeace es la indignación. Yo casi he acabado, ¿eh? El tiempo, creo. No, he acabado el tiempo, ¿no? ¿y en el espiritual cuál es? O sea, ¿qué necesidad está solucionando Greenpeace? Una necesidad de justicia, fundamentalmente, relacionada en un entorno concreto que es el aspecto medioambiental. ¿Vale? Está claro todo esto, ¿no? Vale. Bueno, hay que hacer una decisión. Yo esto del relato no lo he dicho, podemos utilizar quizás el tiempo de después. ¿Sí?
pararía aquí probablemente. Déjame ver. Va. Hacemos una última cosa que puede cerrar esta sesión, esta parte. La decisión, entonces, ahora es... Yo, es lo que decíamos antes, ¿no? Yo soy una persona, estábamos hablando de la simpatía, la cosa, etcétera, yo soy una persona y tú eres una marca. Vale, tenemos que generar una relación. La marca tiene que decidir en qué nivel se desarrolla este tipo de relación. Vale, vamos a ver rápidamente. Este es el modelo que uso yo, son 4 niveles posibles de relación. Ahora los voy a hacer, los entenderemos rápidamente. Veremos que de los 4, muchos de nosotros como organización nos veremos reflejados en el último y entenderemos por qué rápidamente. Veo que hay fotos. Tenemos. Entonces, primer nivel de relación. Atención. ¿El nivel de la atención dónde es? Esto es el nivel de las commodity en el mercado. Es donde una marca te ofrece algo que no tiene ninguna forma de diferenciación. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer allí? Tienes que estar simplemente presente en el momento en que se genera un deseo por parte de tu público. Imaginaros los de la que piden donaciones, Cruz Roja, por ejemplo, ¿no? En Paseo de Gracia. Tú estás andando y la gente te viene, un chico te viene y te dice, oye, ¿por qué no haces una donación? Esto está comoditizando la marca Cruz Roja, porque me puede venir el chico de Cruz Roja, me puede venir el chico de Médicos Sin Frontera, me puede venir cualquier otro. Si yo en aquel momento estoy como buen dispuesto, mi mujer me ha hecho una gracia, estoy alegre, etcétera, digo, venga, va, 2 euros, mira, te doy. Me comprometo a una suscripción que el mes siguiente después cancelaré. Esto es el nivel de la atención donde no hay ninguna relación profunda con la marca. Es esto, fundamentalmente. Aquí todo el mundo está intentando hacer algo. Un segundo nivel es el nivel que es muy, muy peligroso y desafortunadamente es muy, muy común. Os pido también mirar dentro de vuestra organización para ver si vuestra organización está en este nivel. Es el nivel donde lo que hace la marca, lo que hace la organización es: yo soy el mejor en hacer esto. Vale. Si Greenpeace, en lugar de decir vamos juntos a luchar por esto, dijera yo soy el más duro luchando para estas cosas, ¿nos gustaría más o nos gustaría menos? ¿Nuestra relación con Greenpeace sería más fuerte o menor? Yo voto por menor, evidentemente, ¿no? Entonces, este es el nivel donde está la mayoría de las marcas. Yo he lanzado este coche, yo le he sufrido esto, porque esto era el coche que se decía que era el coche que tenía la mejor tecnología de su categoría cuando lo lanzamos. No tuvo éxito. ¿Por qué? Porque Nissan hablaba de sí, no empatizaba con el público. ¿Quién empatizaba con el público? Estos. ¿Te gusta conducir? Decían. ¿Te gusta conducir? Todo el mundo sonríe. ¿Por qué? Porque tú te sientes... Los hombres sonríen, las mujeres les da igual. Muchas. ¡Oh! Me he equivocado. Lo sabía. Perdón. ¿Te gusta conducir? Muy bien. Pues, entonces, te sale la sonrisa. ¿Por qué te sale la sonrisa? ¿Por qué has reaccionado así? Porque la marca no está hablando de la marca, está hablando de ti. Entonces, aquí está el switch importante, aquí está el cambio. La marca no está diciendo yo, está diciendo tú. Vale. Este es un nivel diferente, es el tercer nivel posible de relación con la marca. Esta cámara vale 6 veces más de las otras cámaras que hacen exactamente la misma cosa. 6 veces más. ¿Por qué? Porque quien compra esta cámara se acuerda de... Cartier-Bresson. Era la cámara de Cartier-Bresson. Entonces yo conecto con una cierta idea de la fotografía. Conecto con la parte artística
de la fotografía. Y compro y pago 6 veces más. Son pocos los que pueden. Y luego hay el último nivel, el cuarto nivel que decíamos, que es el nivel de la aceptación, donde, por ejemplo, Patagonia dice, no te compres esta chaqueta porque esto tiene un impacto en el medio ambiente. Claro, si lo tienes que comprar, de todas maneras, compra la mía porque hemos hecho esto, 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 para reducir el impacto. Pero no nos engañemos, ¿eh? No solo las marcas con grandes valores pueden hacer esto, también hemos hablado de Harley Davidson. Harley Davidson también está en esta capa, en este nivel de relación. ¿Por qué? Porque te está hablando de libertad. Te está hablando de rebeldía. Te está hablando de una manera de ser, de una manera de ver el mundo. Te está hablando de Road 66, que es una idea, no es una carretera. Nuestros amigos de Hola Luz, aquí en Barcelona, te hablan de una idea, valores. ¿Conocemos Hola Luz? ¿Sí? Yo creo que comulga bastante, porque con un discurso ecológico y un discurso de justicia y de transparencia bastante, bastante acentuado. EcoAlf es otra marca de Madrid que hace reciclo de botellas, las sacan del mar, plástico del mar, lo usan para hacer esto. Médicos Sin Fronteras está en aceptación, porque es una visión del mundo que te propone unos valores que te propone para poder actuar. Y luego, conocemos Habitat for Humanity, es una ONG americana que quiere dar un hogar a cuantas más personas posibles en el mundo. Están en aceptación, ¿por qué? Porque evidentemente es una forma de altruismo. ¿Vale? Entonces, esto, pongamos un momento la atención. ¿Dónde está nuestra marca en este momento? ¿Dónde está nuestra organización en este momento? ¿Quién quiere decirlo? ¿Quién quiere decirlo rápidamente? ¿Y por qué, evidentemente? ¿Alguien se atreve? Venga. Indico yo. Venga, tú que has tenido coraje. Antes, te toca. ¿Tu organización es la? Sí, ¿cuál es tu organización? Ah, no, yo prefería a la charcha. A toda la charcha. Vale, muy bien, pues estamos en afecto. ¿Por qué? Pues mira, lo hacemos fácil, ¿eh? Porque podríamos hablar, estas son decisiones mayores, digamos, para una marca. Evidentemente, cuando una marca de la naturaleza de la charcha está en una situación tipo esta y se da cuenta que está en una situación tipo esta, y con esto acabo, Ana, está en una situación tipo esta, pues no estamos en una situación fantástica, pero hay una buena noticia, que hay trabajo por hacer y sabemos en qué dirección hay que hacer este trabajo. Porque con los valores que puede profesar la charcha, con los valores que realmente tiene, por lo que yo he entendido en estos días de conversación, etc., lo más posible, lo más normal, es que tú puedas subir en la apreciación y meterte en la aceptación, porque estamos hablando de una visión del mundo y nos ponemos a disposición del mundo. ¿Vale? No hemos hablado de storytelling, que es otro mundo, pero yo espero que al menos hasta aquí hemos visto cómo una marca puede entrar en una conexión emocional con su público y cómo entrar en una conexión emocional es mucho más potente que no entrar en una conexión de transacción con el público. Entonces, yo si os quiero dejar con una sola idea esta mañana es esto. O sea, tú tienes dos posibilidades de conectar con tu público. Una es la dimensión transaccional, me das esto, te doy esto, y la otra es la dimensión de los sentimientos, de la conexión de las personas. Una marca siempre tiene que considerar que la marca es persona, el público es persona, lo que acontece entre estas dos personas son energías emocionales. Hay que trabajar estas, evidentemente. ¿Puedes olvidar la transacción? No la puedes olvidar.
si no hay algo que yo tenga para ti como público, yo no puedo existir como marca. Te tengo que solucionar un problema. Pero si solo hago, si no hago aquello, no hay posibilidad de conexión duradera. Pero si solo hago aquello, también no hay posibilidad de conexión. Entonces, las dos cosas son muy, muy importantes. ¿Vale? Gracias. Bueno, entonces, estaba hablando antes con, particularmente con Ana. Yo me gustaría hacer una precisación de, digamos, casi sentimental para mí, ¿no? ¿Qué es esto? Evidentemente, digamos, mi trabajo es el de trabajar con entidades de forma muy, muy diferente entre ellas. Yo trabajo con organizaciones sin ánimo de lucro, como he dicho, etcétera, y es lo que un poco me da la posibilidad de poder hablar con un mínimo de conocimiento de causa aquí, y trabajo con marcas, llamamos las normales, etcétera, ¿no? Aquí pongo un montón de ejemplos que son del mundo del mercado normal, etcétera. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque mi punto es, lo que tenemos que nosotros poder hacer es como cuando usas un martillo, ¿no? Tú un martillo lo puedes usar para bien o para hacer daño a una persona. Tenemos que aprender a usar el martillo lo mejor que sea posible, porque esto nos permitirá a nosotros perseguir nuestro objetivo, nuestro propósito como organización. Con lo cual, por ejemplo, yo antes estábamos hablando del ejemplo de BMW, ¿no? Podemos poner a BMW como un ejemplo de marca inspiradora para personas que comparten sensibilidades aquí. Igual, algunos sí, encuentran alguna cosa, muchos probablemente no, no encaja totalmente con nuestra visión del mundo, etcétera, etcétera. Lo que me interesa a mí es decir, mira, si tú con tu organización eres capaz de conectar en el nivel emocional con tu público, que sepas que vas a tener una conexión profunda y la puedes utilizar para poder entregar el valor que tú tienes para tu público, evidentemente. Entonces, yo os invito, si es posible, a estar conmigo, a darme esta, hacerme este regalo, si queremos, de usamos estos ejemplos que son ejemplificaciones, pero quedémonos no tanto con el ejemplo, la marca en concreto, sino con qué quiere decir esto, cuál es la herramienta que yo puedo sacar de allí y utilizar para mi propósito de mi organización, evidentemente, ¿eh? Eso. El marketing es igual para todos. El punto es, ¿para qué haces marketing, ¿no? Es lo mismo que yo decía el asunto del avión. Yo puedo utilizar aquello que conozco del marketing para vender más coches, para vender más primeras, lo puedo utilizar para hacer lo que yo considero que es, mira, yo personalmente quiero contribuir a que el mundo de los negocios sea un poco más humano. Ese es mi propósito personal. Un poquito, lo que pueda hacer, no mucho, pero bueno, quiero hacer eso. Uso marketing, usaba marketing en Nissan, uso marketing ahora igual. Mismas técnicas, un poquito modificadas, porque si le metes un enfoque diferente, te fijas más en otras cosas, como por ejemplo la brand will, como por ejemplo cuáles son los valores que tiene mi empresa, como por ejemplo cuáles son los talentos que sabemos expresar. Esto lo haces con más intensidad. Si estás en Nissan, lo haces con menos intensidad o lo haces con otro propósito. A ver cómo le puedo enchufar un primera más a este. Entonces, nosotros estamos haciendo otro tipo de trabajo, pero las herramientas, muchas de ellas pueden ser las mismas, ¿vale? Entonces, os pido este salto mental, que me doy cuenta que en algún caso puede ser, ostras, tengo que cambiar un poquito la perspectiva, cómo lo hago, cómo no lo hago, etcétera, ¿vale? Yo intentaré que sea lo más simple, lo más llano posible, sobre todo yo, lo más claro posible, ¿no? Einstein decía, si tú quieres saber si has entendido una cosa, tienes que saber explicarla, ¿no? A ver si lo sé explicar. Muy bien, ¿me lo aceptáis? Sí. Vamos a lo divertido, nos vamos a divertir un poco. Eso espero. Vale, entonces, hasta ahora hemos hablado de cómo se construye una marca y cómo se construye la relación de la marca con su público, en base a qué fundamentos de branding
se construye esa cosa, ¿no? los tres niveles de necesidades, las tres capas de la identidad de la marca, la propuesta de valor, etc. Todo muy técnico. Vale. Si vamos al público, lo hemos visto ya antes, ¿no? Si vamos al público y le soltamos la propuesta de valor, no pasará absolutamente nada. Se dormirán cuando estaremos diciendo la propuesta de valor. ¿Por qué esto? Hay que hacer una distinción muy grande entre qué hace una marca y qué hace un relato de marca. La marca, en nuestro caso, lo que tiene que hacer la marca es inspirar, fundamentalmente. En otros casos, bueno, todo el asunto de los valores, todo lo que hemos estado explicando hasta ahora. Pero lo que tiene que hacer un relato de marca es un trabajo totalmente diferente. Esto es muy importante. La marca te propone una construcción valorial. Lo que hace el relato de marca es solo una cosa. Te tiene que emocionar. Tiene que crear aquel puente entre la identidad de la marca y el corazón de las personas para que haya la chispa inicial, para que haya la conexión, para que haya la sonrisa por parte de su público, o la indignación, o el sentimiento que queramos generar, pero que haya aquella conexión emocional entre el público y lo que la marca tiene que ofrecer. Vale. Una cosa muy, muy importante. Hoy ha salido este asunto, ¿no? Ana ha hecho una presentación muy, muy interesante esta mañana y sacaba un problema importante, el problema del tell, ¿no? Del decir, del contar. Cuando estamos contando a nuestro público lo que hacemos, cómo lo hacemos, y cuántas cosas hacemos, y los números, y aquello, toda la historia, es complicado poder crear una conexión emocional con nuestro público. Lo que tenemos que hacer, pongamos un ejemplo. ¿Verdad que sería muy, muy diferente que yo os contara que el otro día una persona que yo conozco se indignó muchísimo con otra persona porque había dicho una cosa que estaba mal dicha, ¿no? Había hablado mal de una cierta situación. Os lo cuento y vosotros podéis imaginaros un poquito la situación y decir, oh, se enfadó, María se enfadó muchísimo, ay, qué bien, se enfadó. Si yo os enseño el vídeo de María chillando a Merced, ¿el impacto es diferente o qué? Es muy, muy diferente. Esta es la fundamental idea del storytelling. Show, don't tell. Cuando el storytelling de una marca se basa fundamentalmente, al menos como lo interpreto yo, se basa fundamentalmente en técnicas de escritura de guiones. Así lo veremos que está desarrollado de esta forma. Técnicas de escritura de guiones. Cuando un guionista está escribiendo un guion de una película, nunca cuenta cosas. Cuando tiene que contar algo, pone dos personas conversando entre ellas y dice el famoso mensajero, ¿no? Que está en las películas. Llega una persona y dice, oye, ¿sabes qué ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué pasa? Hay emoción. Show, don't tell. Y si tú puedes enseñar a María enfadándose con Marta, mucho mejor que relatar que María ayer se enfadó con Marta, porque el impacto es totalmente diferente. Eso pasa en las películas, lo mismo, exactamente lo mismo pasa con las marcas. Exactamente lo mismo pasa con las marcas. ¿Qué pasa? Que muchas marcas exageran, como no saben hacer buen marketing, exageran y hacen sensacionalismo. Lo que Ana antes estaba comentando, que es una llaga del marketing. Eso es mal marketing, visto desde un punto de vista de la autenticidad y del querer hacer bien las cosas. Entonces, show, don't tell es una cosa fundamental del marketing. Yo ahora os voy a provocar para ver cómo show, don't tell funciona en nuestra mente. 200 millones, esto es un caso. Nosotros hemos trabajado con la Fundación Wasu, que es una fundación
que trabaja con la mutilación genital de las chicas africanas. Y está hecho, esta fundación vino exactamente con un problema fundamental que era de show, don't tell. Ellos, tell, dicen lo que hacen, hacen muchísimo, es una fundación con un impacto brutal en la sociedad, pero no tienen este impulso a dramatizar un poco las cosas, a hacerlas relato, ¿vale? Entonces vinieron a nosotros y trabajamos un poquito juntos para ver cómo podíamos cambiar un poco este asunto. Entonces, el punto es, vamos a ver cómo funciona el núcleo de su intervención. 200 millones de mujeres han sufrido la mutilación genital femenina, 3 millones de niñas están en riesgo cada año. Estos son datos de la UNICEF, no de Vox Populi, digamos, no míos. ¿Cuántas personas están llorando? Ni una. ¿Cuántas personas se sienten muy, muy indignadas por esto? Indignados, sí, claramente, no queremos que haya mutilación en el mundo. Y si no tenemos una experiencia directa con este problema, no nos vamos a sentir muy, muy emocionados, ¿no? Muy, muy involucrados. Metémosle una cara a todo esto. ¿Verdad que ya empieza a tomar forma la cosa? 3 millones de niñas están en riesgo de mutilación genital. Vale. ¿Y qué pasa si yo digo esto? Casi seguro a esta niña la van a mutilar. ¿Cómo me siento yo? ¿Tengo que hacer algo o no? Creo que sí. ¿Y si esta niña tiene nombre? Se llama Fatou. ¿Y si esta niña vive en Barcelona? ¿Y si sabemos que este invierno se irá a su país, estará allí 3 meses, y es cuando probablemente la mutilación acontecerá? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos sentimos? Enfadadísimos. Show, don't tell. Ese es el poder de show, don't tell. ¿Vale? Calma, no pasa nada, no es verdad, no la van a mutilar. El punto es este, el punto es que cualquier relato, hemos dicho antes, las marcas son personas, el público son personas. ¿Cómo tiene que ser el relato de una marca? Pues es una ecuación, tiene que ser personal. Si el relato de una marca no es personal, es abstracto. Si es abstracto, no conecta emocionalmente conmigo. Si no conecta emocionalmente conmigo, no tengo ningún impulso a tomar acción. ¿Vale? En nuestro caso, esta ecuación nos interesa mucho, porque lo que queremos nosotros es que cambie el mundo, es que cambien cosas. Entonces, si no hacemos cosas, las cosas no cambian. Entonces, tenemos que tener presente que siempre que podamos, dentro del respeto, dentro de los valores, dentro de nuestra ética, etcétera, siempre que y sobre todo dentro de la verdad y la autenticidad, entonces, siempre que podamos, tenemos que hacer un discurso cuanto más posible personal. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Nos suena? ¿Nos dice algo? Yo tomaré el riesgo de tener que gestionar el tiempo, pero ¿hay alguien que tiene una experiencia dentro de su organización donde, llevando el discurso a lo personal, las cosas han tenido efecto? El ejemplo de Recero. ¿Quién es de Recero? ¿Hay personas de Recero? Ha salido un momento, vale. Justo el momento. El ejemplo de Recero de antes, yo no conozco la publicidad, pero la campaña, pero por lo que he entendido es muy personal, porque me parece, por lo que he entendido, que hay una familia en concreto que ha hecho una experiencia, se siente muy fuerte, voy bien. Una familia en concreto que ha hecho una experiencia y ha sacado unos resultados y conclusiones, ¿vale? Entonces, vale, esto me parece una cosa muy, muy interesante, ¿vale? Entonces,
mucho más impactante, aún más impactante, etcétera, es si yo tengo la capacidad, que seguro se habrán puesto el tema, vale, y a mí, Giuseppe, ¿esto cómo me impacta? ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo entra en mi mundo, en mi espacio vital personal? ¿Cómo entra esta historia? Vale. Allí es el punto, ¿eh? ¿Cómo yo puedo crear una relación directa con la vida personal de cada una de las personas que forman a mi público? Esto es el gran reto, que no es fácil, por eso vivimos los consultores, por suerte, que tiene que hacer el branding, el marketing, el storytelling. ¿Vale? ¿Está claro esto? El relato es personal, número uno. ¿Alguna otra persona que quiere compartir aparte del refero? No seáis tímidos. Vengo, allí y aquí. Sí, sí. El contar significa que lo que quiero es expandir mi marca y el personal lo que quiero es buscar los clientes, que en el fondo es lo que va a aguantar mi marca. Entonces, yo he entendido que los dos son importantes. Totalmente, totalmente. Muy bien entendido. El contar me permite hacer que mi relato se haga más personal, más emocional. Más, sí, y sobre todo... Personal, totalmente, totalmente. Y también, por ejemplo, cuando yo tengo que generar cualquier tipo de relato, las grandes ideas son para discutirlas en la cena. Si... si se trata de que no distraigamos a la gente y vayamos al grano. Sí. Sí, sí. Iba a hacer un ejemplo, lo hago un poco más lejano para evitar emociones, ¿no? Si yo digo libertad, ¿no? Esto quiere decir algo. Si yo digo que a Mandela en concreto no es correcto que esté en la prisión, es otra historia. Es un relato personal, es otra historia. Vale, vale, entonces... ¿Está claro? ¿Tú querías decir algo? No, solo de cómo... ¿Cómo lo habéis hecho? Los de atrás. Bueno, en una colectiva feminista, hablando sobre... la prohibición de la interrupción voluntaria de embarazo en algunos países, tratábamos este tema, y cómo hacíamos para que se entendiera lo que significaba esa prohibición. Una de las cosas que hicimos fue dar nombre y apellido e historias a mujeres que habían muerto por la clandestinidad de estas interrupciones. Esto es como que da visibilidad y da humanidad. A lo que estábamos totalmente hablando. Es un poco... Lo habéis llevado al nivel personal y entonces, claro, el impacto es mucho más potente. Vale. Entonces, ¿cómo yo se... Ahora sí que tienes a la chica de R0, no sé si querías. Sí, que estábamos mencionando antes la campaña de R0. Entonces, el concepto que hemos pasado es que un relato tiene que ser cuanto más posible personal, ¿no? Entonces estaba pensando yo, no conozco la campaña que han enseñado antes, pero creo que aquella familia es una familia de verdad, con una experiencia de verdad. Sí, de hecho, vam agafar 5 perfils de famílies diferents. Aquella que veiem a la fotografia era d'una família amb un nadó, amb un bebè. Clar, que hi ha uns residus vinculats que són els bolquers. No? Però llavors hi havia una parella de jubilats, un pis d'estudiants, una família amb 2 nens ja adolescents. Llavors aquí buscàvem això, no? La representativitat de tot tipus de família, per l'empatia que comentava l'Anna abans,
per, bueno, per dir aquesta visió, no, de és possible, ho provem, el repte. I això, perdona que hi havia alguna altra cosa. Això era per comentar, no, una mica. Sí, era esto. Vale. O sea, yo había tomado el ejemplo vuestro como un buen ejemplo, una buena práctica de decir que tú cuando quieres comunicar algo, primero lo tienes que hacer emocional, hemos dicho show, don't tell, ¿no? O sea, tienes que mostrar las cosas, no contarlas, y es el caso que habéis, como lo habéis hecho vosotros. O sea, te enseño lo que tú vas a crear de residuos, ¿no? Si entiendo bien, en diferentes contextos. Y segunda es hacerlo cuanto más posible personal, porque en el momento en que tú lo haces personal, otras personas se pueden identificar. O sea, yo cuando, y hemos hecho el caso de una niña africana que puede sufrir una mutilación genital, que es un caso concreto de una organización que se llama WASU. Claro, si tú te enfrentas a una cara, el impacto es totalmente diferente. En el mismo caso, son perfiles diferentes, uno se puede identificar directamente con estas personas y empatizar, como decías tú antes, empatizar directamente con estas personas. Y una otra cosa, ¿no?, que decíamos es que explicásemos, bueno, en català sí, perquè és igual, que ells mateixos expliquessin, que no mostressin només l'ideal o el que els hi sortia bé, sinó les dificultats davant d'un estil de vida que no depèn només d'ells, sinó que, i d'aquí també, no, hi ha unes famílies que ho estan explicant, però després hi ha una entitat que està darrere, Re:Zero, que implica que el que vol és mostrar també que les dificultats es vencen també no només amb la persona consumidora, sinó que també hi ha el recolzament d'entitats que estem lluitant, no?, perquè la responsabilitat sigui compartida i que, per tant, ens ho posin fàcil els consumidors. I, per tant, no?, demanar, la nostra missió és que la societat, amb tots els sectors, vagin amb el mateix motor cap a una societat residu zero. Per tant, havien de mostrar tant lo bo, que és fàcil algunes coses, com lo dolent, que és difícil, i que qui ho pot, i demanar també als sectors que els acompanyin a que no facin residus. No? Molt bé, moltes gràcies. Ok, vamos a ver cuando estamos construyendo un relato, como no tenemos el tiempo de ir todo en el detalle, os mataría con mucha información, ¿cuáles son los tres elementos fundamentales de un relato? Los tres elementos que, si no los tienes, es que no tienes un relato, ¿vale? ¡Tatán! Vale. Si no tienes estos tres elementos, tienes que plantearte qué necesitas cambiar en tu relato. Vale. Vamos a ver cada uno de ellos en detalle. Primer elemento es el elemento del cambio. ¿Vale? Vamos a hacer un mínimo de teoría. ¿Alguien conoce a Joseph Campbell? Antropóloga. No. Joseph Campbell, pero ahora se levantarán más manos. ¿El viaje del héroe? Otra mano, venga. Entonces, bueno, el viaje del héroe es una teoría que sacó Joseph Campbell, era un mitólogo, fundamentalmente. ¿Os acordáis que yo al principio, digamos, de la otra sesión, os he hablado de cuando la marca quiere hablar en el nivel de los valores, lo que tiene que utilizar son mitos y arquetipos? En la parte más alta de la... Entonces, este señor era uno que ha estudiado, era un genio, ha estudiado prácticamente todos los mitos más importantes de todas las civilizaciones, de toda la historia de la humanidad. Imaginaros lo que podía ser este señor. Y encontró una cosa, era una mente muy estructurada, vio que todas las grandes historias de la humanidad, de la historia, comparten una estructura narrativa similar, que él llamó el monomito o el viaje del héroe. Y la estructura narrativa es esta. O sea, tú tienes una parte inicial donde
imaginaros una película, por ejemplo, Star Wars, o también una película de amor. No, son, realmente todas comparten la misma estructura narrativa. En el primer momento hay una ruptura de un equilibrio, se crea un problema, ¿vale? Este problema se llama la llamada a la aventura. La primera cosa que hace el héroe, que es el protagonista de la película, es rechazar la llamada a la aventura. Dice, no, esto no es para mí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hay una intervención sobrenatural, normalmente en forma de un mentor, que acompaña al héroe a tomar la decisión de decir, vale, sí, es un asunto que yo tengo que solucionar y tengo que comprometerme con la solución de este asunto. ¿Vale? En este momento, después del mentor, el héroe pasa de un mundo ordinario, que es el mundo donde acontecen las cosas de cada día, a un mundo extraordinario. ¿Por qué es un mundo extraordinario? Porque empiezan a pasar cosas que no pasan normalmente. Veremos en la próxima slide, este es el mundo donde acontece un cambio muy, muy profundo en la conciencia de nuestro héroe. Einstein decía, no puedes solucionar un problema desde el mismo nivel de conciencia donde se ha creado el problema. Si nuestro héroe tiene un problema, no lo puede solucionar si no hace un salto de conciencia, evidentemente. ¿Vale? Entonces, entra en el mundo extraordinario, empiezan las batallitas, primero las escaramuzas, el héroe empieza a luchar, lo vemos que a veces está como en peligro, pero nunca un peligro tan fuerte que pensamos, ostras, se acabó aquí la película. Vale, okay. Se está fortificando nuestro héroe, encuentra aliados, encuentra también a traidores, una serie de cosas, pasan cosas, hasta que llega a un punto, que es el punto más abajo de este círculo, donde llega a un momento donde se arriesga a perder su propia vida. ¿Vale? Ese es el momento del cambio. Joseph Campbell habla de, en términos mitológicos, los mitos son así, el héroe, el otro día estaba hablando con una persona de la organización, bueno, era una organización no feminista, porque no es feminista, es de defensa de los derechos de las mujeres catalanas, y la directora de esta organización es una antropóloga, y justamente, yo estoy totalmente de acuerdo, dice, me parece un mito un poco patriarcal, ¿no? Claro, los mitos responden a aquella cultura, a la cultura patriarcal. Es nuestra responsabilidad, sociedad contemporánea, de transformar un mito de igualdad de género, por ejemplo. Pero la estructura narrativa no va a cambiar. ¿Qué pasa? En el mito, así como los conocemos hasta ahora, digamos, antropológicamente, ¿qué pasa? Que el héroe se une muchas veces de forma sexual con una diosa. ¿Qué quiere decir esto? Es una metáfora, fundamentalmente. Quiere decir que la persona asciende a un nivel de conciencia donde se comprenden cosas que no son humanas. ¿Suena muy profundo? El salto de conciencia. Cuando tenemos, los americanos lo llaman el aha moment, la intuición. Dice, ostras, ¿cómo no he podido ver esto? ¿Vale? Esto. Esa es la unión con la diosa. Donde la diosa, lo bonito de esto, por patriarcal que sea, es que lo importante siempre está con una mujer. Siempre está con la comprensión profunda del sentido último de la existencia, siempre es algo que te puede dar lo femenino, que no es femenino en términos de género, es femenino en términos de energía. Tú tienes que conectar con la energía de la intuición, de la creatividad, etc. Entonces, estamos todavía allí, en el fondo del círculo. Aquí hay el aha moment, se entiende algo, es el momento donde con esta comprensión el héroe tiene que, con el elixir que o ha ganado por parte de la diosa o se lo ha robado, muchas veces se lo roba a la diosa con astucia, se sale de la alcoba o del vientre de la ballena, como lo llama también Joseph Campbell. ¿Te acuerdas? Hemos estado hablando mucho de esto. Se sale de allí con este elixir, que quiere decir con una comprensión o con un nivel de conciencia diferente, y
vuelve y en una historia de dragones mata al dragón y restablece la realidad o en el mismo nivel o en un nivel más alto. Esto, digamos, en dos dimensiones es un círculo, puesto en tres dimensiones es una espiral. ¿Por qué? Porque esto se va repitiendo cada día. Si lo pensamos, esto a nosotros nos pasa cada día múltiples veces. Cada día nos enfrentamos a, tengo que hacer esto, ostras, no tengo ganas, lo tengo que hacer, comprendemos cómo hacer esta cosa, solucionamos y estamos contentos. Y en el momento en que hemos solucionado una cosa, se presenta la otra, el siguiente, ¿no? Cada día múltiples veces. Vamos, que a mí me pasa. He estado hablando, he estado anticipando que este es un movimiento de la conciencia. ¿Qué quiere decir en términos de conciencia? Y esto, el punto de atención, ¿cuál es? Esto le pasa a nuestro público cada vez que entra en contacto con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que acompañar a nuestro público a hacer este ciclo y también tenemos que entender lo que nosotros hacemos como organización en términos de este ciclo, ¿vale? Porque veremos que una de las razones por qué estamos estudiando esto es para ver cuál es el rol de la persona que está en nuestro público y cuál es el rol de nuestra organización. Ya veremos cómo hacemos eso. No es pura teoría, ¿eh? Os estoy pegando el rollo porque nos sirve para actuar. Entonces, en términos de conciencia, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que cuando tengo el problema y no he actuado todavía, no he tomado conciencia del problema, es que estoy en un nivel inferior de conciencia. Tomo conciencia y al tomar conciencia opongo una resistencia a tomar compromiso. Acontece algo que me hace tomar compromiso, y esto es el mentor. El mentor puede ser externo o yo mismo interno, un mentor interno. Cosas que recuerdo, conocimientos que tengo, un libro que leo, un vídeo que me inspira, cosas de este estilo, ¿vale? O una persona que desde el exterior me hace comprender que, hombre, ¿no ves que deberías tomar acción? Superando el umbral, tomo el compromiso. Las batallitas con los soldaditos son preparación, estoy haciendo músculo. Esto lo hemos visto antes, es muerte y transformación, muerte y resurrección, que es la transformación de mi comprensión del mundo. Apóstasis quiere decir una cosa muy importante. Ahora, cuando he tomado compromiso, me ha costado. Ahora, me costará igual el de salir de este mundo extraordinario, porque en el mundo extraordinario pasan cosas interesantes. Igual es duro, igual me requiere mucha energía, pero es muy, muy interesante. Estoy haciendo batallas, están pasando cosas, etc. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es, yo tengo que volver a un mundo ordinario, el mundo de cada día, y allí luchar. Joseph Campbell tiene una expresión súper bonita, dice, si tú vuelves al mundo ordinario manteniendo el nivel de conciencia que te has ganado ahí abajo, tú eres, él dice, master of the two worlds. ¿Vale? Eres maestro de los dos mundos. Fantástico. O sea, el punto es justamente esto, y es el gran reto que nos encontramos como organizaciones que viven con un propósito y con una pasión importante. Yo tengo que mantener la conexión con el propósito, mi transformación personal, pero al mismo tiempo tengo que llevar este ethos y este pathos que me he ganado ahí abajo, lo tengo que llevar en un mundo donde hay los coches, hay los semáforos, hay, ¿no? Mi mundo ideal tiene que vivir en un mundo de cada día, ¿vale? Y yo tengo que mantener la conexión con mis raíces ideales y al mismo tiempo operar en un mundo donde probablemente para algunas personas, mis raíces ideales no son las urgencias más importantes de este momento en su vida. Esto es el gran reto que tenemos nosotros. Tenemos que aprender a ser masters of the two worlds, lo cual quiere decir que mi relato lo tengo que hacer accesible, comprensible e interesante también para personas que no han estado
en la alcoba de la diosa, evidentemente. ¿Vale? Se entiende esto, ¿no? Esto a nivel puramente teórico, ¿eh? Estamos hablando a nivel puramente teórico. Entonces, una de las cosas fundamentales que aprendemos aquí es que hay un ciclo, ¿vale? Y la cosa más importante que acontece en este ciclo es el cambio, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto prácticamente para nuestras historias? Quiere decir que, como esta es la plantilla universal, yo la llamo la plantilla universal del relato, un relato, si no responde a esta estructura, es mucho más difícil que tenga una audiencia cautiva, ¿vale? Entonces, como esta es la plantilla universal del relato, como lo que acontece aquí fundamentalmente es un cambio de una situación no satisfactoria, paso por toda la tribulación, todo el dolor, todo el cambio, la transformación, etcétera, que he dicho antes, para resolver y cambiar esta situación no satisfactoria y hacerla satisfactoria, entonces lo que ha pasado fundamentalmente es un cambio. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando estamos relatando nuestra historia, si no tenemos un cambio, no tenemos historia. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta que tenemos que ponernos cuando estamos relatando nuestra historia es, ¿cuál es el cambio que estoy relatando? ¿Vale? En el caso de Recero, me permitiré usar vuestra campaña tan bonita porque es muy, muy potente y por tiempo no puedo extenderme mucho más, pero allí se está proponiendo un cambio, evidentemente, y ya en el propósito mismo de la organización, por como lo has contado, hay un cambio que es residuos cero. Eso, vaya cambio que estamos proponiendo, ¿no? Evidentemente. ¿Se entiende? Entonces, si no tengo cambio, no tengo historia. Si Recero no me dice, oye, lo que tenemos que hacer es esto, anular completamente los residuos, corrígeme si digo cosas equivocadas, ¿eh? Porque no tengo total conocimiento, pues no, es muy potente. Vale. Otro elemento muy importante de la... ¿Me regaláis un cuarto de hora más? No. Vale. Otro elemento muy importante del relato es lo que yo estaba diciendo antes. Me interesa entender cuál es mi rol como organización y cuál es el rol de mi público en el relato. Vale. Hay tres elementos que son tres roles que son fundamentales en un relato y que son el rol del héroe, el rol del mentor y el rol del villano. Muchas veces también el aliado es un rol muy, muy interesante en un relato de marca. Vale. En la historia de Recero, ¿quién es el héroe? Totalmente. Las familias. No es Recero el héroe. Pero hay un relato, ahora lo vamos haciendo un poco corriendo, si no, no os doy toda la información. Pero hay un rol, entonces lo digo bien, en el relato de Recero, el héroe de la historia es la familia. ¿Por qué? Porque la familia tiene que transformar un hábito, tiene que transformar una situación, tiene que efectuar el cambio. El héroe es el que efectúa el cambio. ¿Vale? Y es el protagonista de la historia. Cuando veis una película, si alguien os pregunta quién es el héroe, la respuesta es muy fácil. Contáis cuántos minutos, quién ha estado más tiempo en la pantalla. Ese es el héroe. ¿Vale? Entonces, este es el punto. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues la familia, cuando Ana ha sacado la foto de la campaña, ¿quién estaba en la foto? ¿Recero? No, estaba la familia. Evidentemente, el héroe, ¿no? Está claro. En esta campaña, ¿quién es el héroe? Esto. Pero, ¿tiene Recero la posibilidad de hacer un discurso heroico como Recero? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Recero le interesará en algún momento inspirar a personas. ¿Y quién te inspira más que un héroe?
Entonces el discurso corporativo de Recero, discurso corporativo de Recero puede ser un relato heroico. ¿Por qué? Porque tiene unos valores, un ideal, una idea de cambio y está luchando para que esta idea de cambio acontezca en el mundo. Si te entrevista una persona en una, ¿cómo se dice? En una mesa redonda, en una televisión o aquí en una mesa redonda, etc., y dice, oye, Recero, ¿qué hace? Evidentemente tenemos el ojo en nuestro público, pero en este momento lo que tengo que hacer es, te inspiro con la batalla que estamos haciendo. Queremos que no haya residuos, ¿vale? Y esto es un discurso heroico, evidentemente. Entonces, siempre hay que tener presente cuáles son los roles según cuál es el relato que estamos contando. Si yo estoy contando el relato de qué hace mi empresa respecto a su público, está claro que el héroe no es la empresa. Pero si estoy haciendo un relato corporativo, es posible, muchas veces es posible, que yo pueda armar un relato heroico para mi misma organización, ¿vale? Siempre desde la humildad. Vale, esto era un ejercicio, pero yo creo que lo hemos explicado bien con el ejemplo de Recero y me parece interesante. El segundo elemento es la visión, ¿va? O sea, en el ciclo del viaje del héroe, hemos visto arriba que el héroe, ¿qué hace? Hace todo el círculo para llegar a la solución del problema. Eso, en términos técnicos, se llama llegar al nuevo equilibrio, ¿vale? Una organización tiene que proponer un nuevo equilibrio a las personas que la tienen que seguir. Recero, el nuevo equilibrio que está proponiendo es un mundo sin residuos, fundamentalmente, ¿vale? Habitat for Humanity. ¿Cuál es el mundo que propone? Es un mundo donde cada uno tiene un hogar digno. Vale. Ahora, ¿qué le pasa a estas cosas? Y en el sentido que le dio Fernando Aguirre, en una frase que injustamente se me atribuye. ¿Hay espacio para utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Aguirre, en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros lo cité, una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, leí la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en la universidad. Un poco al estilo de los sobrinos del Pato Donald, o sea, cada uno empezaba la frase que el otro terminaba, y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, no a mí, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera, yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta se le hacía todos los días, ¿para qué servía la utopía? Si que la utopía servía para algo. Entonces, ¿por qué os propongo este vídeo? Porque todas las organizaciones que trabajan con valores fundamentalmente trabajan con utopía. Nuestro nuevo equilibrio tiene que ser utópico, porque así podemos inspirar más a las personas. No tengamos miedos a proponer, no tengamos límites, no nos autolimitemos a proponer algo que sabemos que es solo un ideal, tan solo un ideal, y que pero nos permite seguir caminando hacia ese ideal. Porque lo importante no es tanto alcanzar el ideal, lo sabemos que no lo alcanzamos, lo importante es caminar. Porque así haremos que nuestros relatos se hagan inspiradores. Y el último punto es el punto de la emoción, que ya hemos, esto lo saltamos porque no tenemos el tiempo. ¿Cómo podemos generar emoción en nuestro relato? Pues el deseo. Quiero un mundo sin residuos. Esto es mi deseo fundamental, ¿vale? Un ejemplo aún interesante. ¿Conocéis la marca Red que creó Bonovox? Es una marca interesante porque nadie la conoce. Pues
hacen productos, cualquier producto puede pedir hacer un branding con la marca Red y tiene que hacer una aportación económica. Y todas las aportaciones económicas que hacen estos productos, en base a las ventas, en porcentaje de las ventas, se hacen para develar el SIDA. El SIDA, ¿vale? Y, ¿qué es cancelar. Erradicar, gracias, italianada. Para erradicar, y acabo con esto, para erradicar el SIDA, entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que en este caso la marca expresa un deseo que es claro y potente. ¿Vale? Tenemos que tener un deseo impotente. La última cosa que quiero, si tengo solo 2 minutos, ¿verdad? 2 minutos, ¿sí? Quiero explicar esto, entonces. Porque esto os dará una idea. Es posible que os dé una idea. Greatness is just something you made up. Somehow you come to believe that greatness is a gift reserved for a chosen few, for prodigies, for superstars, and the rest of us could only stand by watching. You can forget that. Greatness is not some rare DNA strand. It's not some precious thing. Greatness is not all you need for us to breathe in. We're all capable of it. All of us. Vale. Nike, conocemos todos la marca, está hablando de conflicto. ¿Vale? En un relato, si no hay conflicto, no hay patos, no hay atractivo, no hay, ¿no? Ana esta mañana nos contaba, dice, claro, es que nos gusta el enfrentamiento entre ideas, nos gusta la posibilidad, fundamentalmente nos gusta el conflicto. No es que nos guste el conflicto, es que el conflicto automáticamente pone nuestro cerebro y nuestro corazón en condición de tener que tomar una postura. ¿Vale? Importantísimo para cerrar. Cuando estamos hablando de conflicto, tenemos que pensar que hay 2 tipos de conflicto. Un conflicto externo, ¿qué es que está fuera de mí, me impide alcanzar lo que yo quiero? ¿Qué es que me impide llegar a no tener residuos? Bueno, la sociedad, cómo se hace, los envases, todo lo que queramos. Y luego hay otro conflicto, el conflicto interno, que es el elemento más potente con el que podemos conectar como organizaciones. El conflicto interno, la familia que hemos visto antes, tiene que tomar compromiso, tiene que ganar sus propias sombras, porque si no hace esto, no va a tomar compromiso y no va a alcanzar la utopía o a caminar hacia la utopía que hemos diseñado. Entonces, siempre tenemos que considerar que el conflicto no puede ser simplemente en contra de qué estamos luchando fuera de nosotros, sino que dentro de nosotros, cuáles son los cambios que tienen que acontecer, cuáles son los conflictos interiores que tenemos que ganar para poder tomar acción y cambiar las cosas. ¿Vale? Yo pararía aquí porque si no, no quiero... ¿Sí? Si tenéis alguna pregunta, algún comentario... Sí, sí, sí. Un minut. Perfecte. Quan parlàvem abans de personalitzar, està molt bé doncs, entitats que fan molta cosa amb persones, però a vegades ens trobem, sobretot jo crec que les entitats ambientals, que no tenim persones. Si nosaltres protegim una espècie animal o un espai natural encara potser és més abstracte, ens costa molt trobar la manera de personalitzar. Ens pots guiar una mica?
Sí, sí. Era el caso de Fundación EMIS, por ejemplo. El esfuerzo que tiene que hacer un comunicador es siempre personalizar el relato. Si lo que estás trabajando, mira, Fundación EMIS, tortugas, es un poco complicado tener una relación emocional y empática con una tortuga. Pero hay un mundo que se mueve alrededor de estas tortugas. Hay una organización, hay personas, hay familias, hay niños que aprenden cosas mirando al contexto ecológico, etcétera, etcétera. O sea, siempre puedes relacionar tu relato, puedes definir tu relato en términos de acontecimientos vitales de una persona en concreto. ¿Por qué? El punto es verdad que tú digamos, el foco de tu mundo es la tortuga. Pero, ¿no, Ivette? Pero, ¿qué pasa? Que esta tortuga tú la tienes que defender porque está en un contexto donde hay personas y está en peligro porque hay las personas que tienen comportamientos que, queriendo o no queriendo, no son consonos a que la tortuga tenga vida o sobreviva o el ecosistema se mantenga. Entonces, aquí, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la tortuga o estamos hablando de una situación de personas que tiene que cambiar? Entonces, el relato es de personas. El fondo, el propósito se relaciona con la tortuga, pero el relato es un relato de personas. Y puedes, por ejemplo, conectar muchísimo con otras. Por ejemplo, si tu target son las familias, cuéntale un poco la historia del hijo de Marta que fue a la Fundación EMIS y tuvo un día fantástico y se rió y aprendió que esto, aprendió aquello y al final del día la familia estaba toda unida y hablaron cenando de la situación, etcétera, 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 etcétera. ¿Conecta o no conecta a la otra familia? Ese es el punto. Y aquí había otra. Solo te quería pedir un segundo, poner la diapo de horrores del relato, porque me... Es un segundo. Había algunos horrores que se me han pasado. Aquí, eran otros. ¿Qué son heraldos? Los heraldos son los informadores. De nada. ¿Otra pregunta? Sí, yo tenía una pregunta que ahora nos hemos acercado un poco cuando una compañera ha hablado de que defendemos la naturaleza, que yo pensaba, las marcas están muy bien, pero una marca persigue vender algo y nosotros perseguimos cambiar comportamientos. Sí. Por eso, bueno, te doy las gracias por toda tu exposición, pero sobre todo esta última parte me ha interesado mucho porque estás hablando del héroe. Entonces, la idea es cómo llegar, cómo ser suficientemente buenos mentores para descubrir ese héroe, porque creo que es lo que nosotros perseguimos. Desde el punto de vista del medio ambiente, lo que queremos es cambiar comportamientos. Sí. Además, una organización pues, le puede ir bien tener más socios, porque serán más, sí, 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 lo harán juntos, pero esencialmente el objetivo es cambiar comportamientos. Y lo otro, la parte de tener más socios o hacer o ser más para hacerlo, que sería la venta de la marca, es interesante, pero para mí es complementario. Sí, sí, sí. Esto es un punto de vista que creo que ahora nos estamos acercando un poco en esta última parte. Sí. Y luego lo que nos preguntábamos antes es que es el interés o la bondad de las acciones muy contundentes, como pueden ser las de Greenpeace, versus acciones que todo el mundo tiene en mente de hacer una campaña, hacer, no sé, unos trípticos. Claro, quizá hay una diferencia, por supuesto, de recursos, pero no sé si con las contundentes llegamos más a lo personal, que estoy totalmente de acuerdo. Si no mueves, si no llegas a emocionar, difícilmente cambiaremos comportamientos. Gracias. Sí. Entonces, a ver si contesto
exactamente a lo que me preguntabas. Por la parte, digamos, de marca, no marca, etc., yo insisto sobre el punto de que el marketing es marketing en todo sitio. El objetivo puede ser quiero transformar el mundo o me quiero forrar. Son objetivos. Ahora, ¿dónde pongo el martillo? ¿Pongo el martillo a disposición de forrarme? Permíteme ser así un poco provocador, ¿no? Y creo que aquí, en esta sala, nos interesa muy poco. O el objetivo es, quiero cambiar el mundo. Entonces, el punto es, claro, si yo quiero cambiar el mundo, yo tengo que hacer que mi idea pervada cuanto más posible dentro de este mundo, que la gente reciba, primero, que le llegue mi mensaje, segundo, que lo considere relevante y tercero, que diga, ostras, me quiero sumar a esto. Ahora que sea socio o que sea simplemente un simpatizante o que simplemente cambie su comportamiento, pero yo he tenido mi impacto en el mundo. Entonces, las herramientas que hemos visto hoy que funcionan con las marcas, seguramente porque el capitalismo funciona así, de esta forma, pero el marketing, yo me he ido convenciendo siempre más, que el marketing no es una expresión del capitalismo necesariamente, ha nacido el capitalismo, pero el marketing es una manera de organizar actividad de forma que tú puedas convencer a otras personas de algo. Ahora, las puedes convencer a comprar o las puedes convencer a unirse a ti para cambiar el mundo, ¿vale? Y esto es el marketing. Y sobre el relato, el punto es este, el punto es llevar siempre a lo personal y siempre, cuanto más posible, emocional. Teniendo presente una cosa, que es la personalidad de tu marca. Si tú tienes presente que tu marca tiene una personalidad, una esencia, todo lo que tienes que hacer, tu relato tiene que estar en línea con la esencia y la personalidad de tu marca. Y tengo que acabar, si no, me... Muchas gracias. Em sentiu bé? Sí? Bé, un plaer estar aquí tan ben acompanyades en una taula tan femenina. La veritat és que és un goig. Bé, jo sóc la Evelyn Segura, no sé si alguns em coneixeu o no. De fet, moltes cares conegudes les he vist per aquí des de fa molts anys, però realment el meu món ara és més la comunicació, així que m'encanta que hi hagi aquesta fusió de mons i, a més, doncs, compartir una taula tan ben acompanyada. Us presento una mica les components d'aquesta taula rodona i començarem ajustant-nos al temps, a les preguntes que tenim plantejades per vosaltres. Deixeu-me que posi el cronòmetre, perquè així no em renyaran. Bé, molt bé. Aquí al meu costat tenim l'Anna Ramon, que és la cap de comunicació del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, que jo crec que coneixem més com a CREAF. Al mig tenim la Pilar Sanpietro, periodista i presentadora del programa Vida Verda de Ràdio Nacional, Ràdio 4. I al final de tot tenim l'Anna Penya, responsable de comunicació de la Fundació Recero, que jo crec que hem conegut molt bé avui aquest projecte tan, tan inspirador. Bé, un cop fet les presentacions i que nosaltres també ens hem saludat, doncs bé, donem començament a aquesta taula de rodona que jo crec que pot servir també una mica per englobar tota aquesta part potser molt teòrica que hem tingut el goig de gaudir tot aquest matí, però que podem posar una mica més èmfasi doncs, en com ho podem aplicar, com ens afecta les entitats, no? com ho podem posar en pràctica i sobretot doncs, de la veu de gent doncs, que està, diríem, una mica especialitzada en tot això i que li funcionen bé els projectes i a veure com ho fem o com ho podem millorar. Jo treballo en mitjans de comunicació, de fet, som companyes de casa amb la Pilar. Realment, una de les crítiques que podem tenir, no? Tiro pedres sobre el sector, però soc biòloga, així que ho puc fer, és que en els mitjans de comunicació continua havent-hi doncs, una mica poca presència del que diríem de la natura, de la fauna, de la flora, dels espais naturals. No? Diríem que continua tenint una presència bastant discreta. Sí que és cert que en els últims anys cada cop doncs, s'ha anat donant més, potser fins i tot un espai propi. Abans el tema de natura estava inclòs dintre doncs, fins i tot de la secció de cultura o de món, no? Fins i tot en alguns diaris encara continuen conservant doncs, l'espai de la natura dintre com un annexa d'una altra secció. Però sí que és veritat que a poc hem anat normalitzant aquesta situació,
tenim més presència, l'espai del temps s'ha engrandit, no? Sí que comencem a notar certs canvis, tot i així continua sent discret. No només continua sent discret, sinó que també el que sí que ha provocat aquest canvi ha sigut una mica provocat també per la societat. Tots aquests canvis moltes vegades venen des de baix, ja siguin socials o siguin ambientals, i la gent cada vegada demana més informació, més concreció, més detalls, més qualitat de la informació, i això provoca que els periodistes que es dediquen a publicar en aquests mitjans de comunicació s'hagin hagut d'especialitzar. Llavors, la meva pregunta a les tres és quin valor afegit aporten les ONGs en aquests experts en comunicació ambiental? Podeu contestar en l'ordre que vulgueu, però si voleu. Anna Ramon. Bueno, així tinc avantatge, perquè després és allò típic, això ja s'ha dit. Bueno, també la veritat és que la taula és molt variada. Jo penso que el CREAF té una visió molt diferent o té uns reptes molt diferents del que pugui tenir Resero, i evidentment doncs, en el cas de la Pilar és obvi perquè ella està totalment a l'altre costat, no? Però precisament per això, quan vaig rebre les preguntes per part de l'organització una mica de com aniria aquesta taula, vaig pensar en aquest sentit, no? És a dir, què tenen les ONGs que jo no tinc i que a mi m'agradaria tenir? No? Perquè jo no soc periodista, per tant, jo no sé exactament el valor exacte des del punt de vista periodístic, però sí que sé el que jo trobo a faltar a vegades a l'hora de treballar, perquè treballo en un centre de recerca on doncs el que tinc entre mans són articles científics, són avenços, són projectes, no?, científics que tenen unes dades, etc. Però no tinc, per exemple, tan a prop al territori, no?, com teniu vosaltres. Moltes vegades els mitjans necessiten coneixement del territori, del passat, del present, de les històries que succeeixen en aquests diferents tipus d'espais, no?, per explicar, que jo no, potser nosaltres des del CREF podem parlar d'una cosa que s'ha fet al Delta de l'Ebre, però ningú ha trepitjat el Delta de l'Ebre per fer aquell estudi pràcticament, no? S'han utilitzat bases de dades, s'han utilitzat imatges de satèl·lit, etc. I després et trobes doncs, que els mitjans de comunicació volen també fer aquesta connexió amb les persones que viuen allà, amb el territori, amb el per què s'està aquesta problemàtica, doncs, què està comportant a nivell econòmic, a nivell social, etc. I això són tot un ventall de coneixement que jo no puc aportar i que penso doncs, que les ONGs sí que poden. En tinc dues més pensades, però per no fer jo, si, bueno, no sé com ho voleu fer, però per no fer aquí un gran de llança, si voleu. Sí, fem pas, així, si alguna cosa queda pendent, ho recuperem. Molt bé, doncs jo des del punt de vista de periodista sí que estic a l'altra banda, és cert, rebo la vostra informació de molts i moltes de vosaltres. Per nosaltres, pels periodistes, crec que el paper que feu les ONGs és el paper que abans feia el periodista, la periodista de carrer. Significa que la nostra feina, com sabeu, ha canviat molt. Les redaccions ja no tenen aquell àmbit de possibilitats que tenien abans a nivell personal i, per tant, moltes vegades doncs, oblidem el carrer i ens quedem tancades i tancats a les redaccions. Això provoca que el nostre contacte amb la realitat no sigui del tot adequat ni directe, no? Si abans anàvem a buscar la informació al carrer i tornàvem a la redacció i dèiem està passant això, ara sou vosaltres les que ens dieu està passant això. I per tant, per nosaltres sou la veu del carrer directe. Per això és tan important el paper que esteu fent les ONGs. Ara aquí jo obriria un debat i ja m'agradaria, però no seria possible, sobre el paper dels mitjans de comunicació a nivell social. Ja sabreu que depenent de quins mitjans tractem, tenen més o menys consciència social. Per tant, si és cert que hi ha alguns mitjans que per la seva qüestió empresarial concreta i directa, potser aquests temes socials no tenen a veure amb la seva línia de programació o no la valoren. Darrerament estic veient un canvi amb això. Les situacions polítiques, econòmiques que vivim, medioambientals, fan també que molts d'aquests mitjans que fins ara no s'havien obert a temes socials, doncs s'hi hagin obert. I jo suposo que vosaltres també ho esteu veient a l'hora de rebre el feedback, no?, per part d'ells. Però per mi la part més important és aquesta, la que us podeu quedar amb que la funció de les ONGs ara pel que fa als mitjans de comunicació és aquella que feia el periodista i la periodista fa uns anys quan anava al carrer a buscar la informació i la notícia. Sí, amb ella perquè a vegades ens sentim una mica creant, bueno, com a equip, no? Creant un equip amb els mitjans de comunicació, les ONGs, és l'única manera de poder-los explicar
com part, no? De dir com ho podem enfocar, amb què et podem ajudar, no? Perquè estem vivint uns moments de que els mitjans de comunicació també estan amb uns recursos molt limitats. I, clar, un dia em comentava l'Antonio Cerrillo de La Vanguardia, que és potser l'únic, no, el que aguanta allà el periodisme ambiental, que diu, és que no cal que ens feu la feina. Dic, ja, però és que si no la fem nosaltres o no us ho facilitem al màxim, no hi ha manera de sortir, no? La importància dels ONGs la tenim nosaltres claríssima, no? És, clar, representem una part de la societat molt important i que no està vinculada amb partits polítics, en principi, no tenim color polític i no estem vinculats amb un ànim de lucre, i això ens fa ser independents en aquest sentit, i que tinguem una força i una credibilitat més enllà del que passa en els partits polítics, no? Ara hi ha una crisi política, hi ha una crisi, o clar, hi ha com una, no, un cansament en aquest sentit, i si no som les entitats que tenim la sensació, així, que tirem i que tenim aquesta causa, no, que comentava el Josep, molt, molt clara, i la podem explicar bé, doncs aquí hi ha una força brutal, no, que va, bueno, va paral·lel al que pugui passar amb canvis polítics i això, perquè no parlem de 4 anys, sinó parlem d'una trajectòria, un camí, no? aquest camí cap a l'utopia que és llarg, és un camí llarg. Hi ha aquí, jo, amb tots els respectes, hi ha una representativitat d'entitats del territori que porten molts anys treballant i que porten molt de camí. Abans parlàvem amb la Marta de l'IA Eden, i clar, és una mica desesperant, no? Malgrat es tingui la causa molt clar i es treballi durant tot molt, des de fa molts anys, doncs, bueno, els canvis venen molt a poc, però bueno, sense aquesta força i sense aquesta representativitat de les ONGs ho tindríem encara més difícil, i no, potser no hauria passat ni poca cosa, no? Abans una altra persona parlava, és que la, bueno, ho he sentit així, que els plàstics estan de moda. Bueno, però ens preguntàvem per què els plàstics estan de moda, no? O el no plàstic està de moda. Doncs hi ha unes, per una banda, hi ha una força d'unes entitats que estem a darrere d'un consum responsable i unes polítiques que recolzin el que no s'utilitzi plàstic a tot arreu. I per altra banda també, bueno, hi ha situacions polítiques que passen, com que la Xina ha tancat fronteres, que Europa es posa les piles no sabem per què amb un paquet d'economia circular, etc. Però creiem que darrere, i sobretot a nivell europeu, hi ha entitats, ONGs també molt potents i que es donen valor. És a dir, aquí a Catalunya crec que les ONGs tenen molta representativitat, però que estem, que ens necessitem que ens donguin més de valor i més visibilitat. Perquè és allò de, bueno, una ONG és 4 voluntaris. No. Hi ha gent molt professional, amb molta experiència i que fa molts anys que treballa per una causa. Llavors aquí, sobretot a Catalunya, ara que estem aquí a Catalunya, hem de posar valor a aquestes entitats i que realment els mitjans de comunicació en aquest sentit ens tracti com a professionals i no com a, bueno, una colla de gent que es mobilitza, que també és, eh? Volem. Que no es tracten com a professionals. Sí i no. Vull dir, els mitjans de comunicació... Bueno, és que, clar, no sé si parlar de tu o... Ai, perquè o jo he fet en general, la pregunta. Ja, o... la pregunta. En general... És la deformació. Vull posar un exemple que em va passar fa poc. Estic ara col·laborant amb els Matins de TV3 i avui havíem de fer un programa que pel tema dels aiguats no s'ha fet, no s'ha pogut tractar, que tractava tema de qualitat de l'aire, no?
I hi havia dues, sempre hi ha dues possibilitats en aquesta secció de crisi climàtica que faig, que una és portar una persona al plató i l'altra és una connexió a fora, no? I ells tenien claríssim que al plató hi anava un expert o una experta i que la connexió hi anava a la plataforma de qualitat de l'aigua, no? Ai, de l'aire, perdó. I no tenia disponibilitat aquest expert per venir a plató perquè coincidia amb un congrés que per això parlàvem d'això, perquè hi havia aquest congrés. I hi havia unes barreres internes del programa que no permetien que la persona representant de la plataforma Qualitat de l'Aire, que sí que tenia disponibilitat, estés com a experta a la taula. No? Perquè la consideraven activista, la persona. Exacte, hi ha una, però és una persona una científica també, en aquest cas coincideix, que a més a més, i que és el que dius, que és gent superprofessional, que potser no ser científic, però pot ser la persona que més sap d'aquest tema perquè tu t'has professionalitzat moltíssim amb això. Sí, hi ha una, ho has clavat, hi ha una vinculació amb l'activisme, amb la no rigorositat, i això ens hi hem trobat bastantes vegades. Ara amb la campanya Salut de Plàstic, que analitzem l'orina de diversos personatges de Catalunya i Balears, ens hem trobat amb això, no? Han entrevistat més el Miquel Porta, que és que va donar el vistiplau a un anàlisi que venia d'uns anàlisis que vam buscar al laboratori de Noruega i tot això. Entrevista més el Miquel Porta, que va llegir els anàlisis, va dir si està correcte, que no pas a res zero, que hem creat la campanya, hem buscat el laboratori, hem dissenyat tot plegat perquè realment es vegi que ja no depèn del consumidor aquest, que realment ens està afectant, ens pot afectar a la nostra pròpia salut aquest model i producció. Llavors, aquí va. Jo afegir perquè en aquest cas, quan jo parlava amb la noia de la plataforma La Qualitat de l'Aire, els dos experts que es proposaven eren dos experts que jo li comentava, creus que són les persones de referència? Jo confio molt en ella, no? Són les persones de referència i altres veus, també eren dos homes, volia provar si potser hi havia alguna dona que també pogués parlar d'aquest tema, o les veus aquestes que a vegades no tenen tanta visibilitat perquè tothom té al cap sempre les mateixes persones, no? I em va dir, no, són dues persones que poden parlar molt bé del tema, que s'ho mereixen i que estan molt implicades amb la causa i que treballen amb la plataforma, no? I al final també vaig pensar, dic, ostres, pensant en aquesta jornada, i com a missatge que jo puc donar també com una entitat que té experts i expertes en temes ambientals, de crear aquestes sinergies, no? De dir doncs que una persona del centre, o sigui, una persona investigadora pugui implicar-se molt a dins d'una ONG perquè en casos concrets doncs pugui parlar en nom de la ONG, o sigui, parlant en nom de la campanya com a expert també, no? I que es parli de R0 en aquest cas, però amb la veu de l'expert que està també a R0. No sí, sé. Sí, per suposat. Buscàvem totes les visions i fins i tot l'heroi, no? Que és la persona que s'ha fet l'anàlisi d'orina. Vull dir que al final és que estem hem de tocar tot, a veure, el rigorós, l'heroi perquè surti a la mitjà, perquè busquen només testimoni i no sé què. I llavors R0 allà corrent i perseguint-vos per donar aquesta visió una mica del canvi, de la transformació, del futur, societat residu zero, Fixa't, com vosaltres teniu la vostra mateixa trajectòria dins de la vostra feina i de les ONGs, en els mitjans, cada un dels programes, que són diferents, si parlem d'informatius, parlem programes, parlem de tele, parlem de ràdio, parlem de premsa, tot i que seguim una mateixa estratègia, però tenim una mena de fórmules o de rutines un tant diferents. I això provoca que de tant en tant doncs, passin aquestes coses. Un dels problemes que tenim en la premsa i sobretot en aquestes rutines és que volem assegurar molt bé allò que passarà quan algú vingui a fer la declaració o fer l'entrevista. Vol dir que no ens podem arriscar a que davant de la càmera, doncs, perquè l'Anna o l'altra Anna hagi dit que està molt bé aquell dia, doncs no té el discurs massa fluid i aleshores ens quedem sense aquella informació. I si el Miquel sabem que el té cada dia, doncs direm, no, jo vull que vingui el Miquel. M'enteneu el que us vull dir? Vull dir, em refereixo a que, malauradament, no arrisquem res als mitjans, no arrisquem la possibilitat que vosaltres ens dieu fes-me cas que aquesta persona sap perfectament de què em parla. Perquè tenim aquestes rutines que fan que sempre tirem cap al mateix nom, cap a la mateixa persona, perquè sabem que aquella persona ha parlat en l'altre mitjà perfectament allò que nosaltres considerem que ha de donar. Aquest és el problema. Però aleshores no és un problema solucionable. I el problema solucionable és que realment
vosaltres, que ho sabeu, insistiu en la qualitat, com feu, d'aquella persona que envieu. Sou conscients, sabeu quin perfil de programa és. Heu fet un estudi sobre què heu de dirigir en aquest programa, què li interessa, quina manera de comunicar interessa. Per tant, aquella persona que li feriu és la correcta. I el que està a l'altra banda del telèfon, que acostuma a ser productor, productora o el mateix periodista en el meu cas, doncs tindrà clar que és aquesta persona. De fet, jo darrerament he notat aquesta diferència en el perfil de les persones que venen a parlar, gràcies a que ara el món de la ciència i els científics comencen a donar veu. Abans, fa un temps no era així, no? Perquè un científic, no, és que jo sóc científic, jo no parlo. Però qui millor que un científic per explicar el que està passant? I ara és cert que hi ha moltes científiques, molts científics amb molt bona divulgació, i això cal aprofitar-ho, perquè finalment són els que tenen la referència i la manera de que entenguem què és el que està passant, no? A nivell natural. Per tant, aprofitem això. Per tant, comenteu i expliqueu a la persona i al programa on us dirigiu o on us demana que és aquesta la persona i la que podrà donar les dades clares, encara que no tingui el nom conegut de l'altre. I ja està, i a partir d'aquí començarà a obrir-se. Jo penso que aquest és el camí. Deixeu-me seguir avançant. Superinteressant. Jo crec que esteu tots aprenent nota, eh? Jo també ho estic fent. Entenc llavors que entre el món de la comunicació i el món més de la recerca, no? La ciència en si, ja sigui dedicada a la conservació, a la preservació de l'entorn, a salvar una espècie concreta, pot ser que hi hagi algun punt de desentès en el llenguatge que s'utilitza, potser, o bé això que comentàveu, no? Sobretot tu, Pilar, que deies que potser en el moment en què es vol oferir la informació els mitjans de comunicació creuen que no és el moment ideal, o potser quan és la setmana de la ciència busquen notícies de ciència i potser els científics no és el moment adequat per publicar certs resultats científics perquè encara no està del tot. Hi ha potser un desajust d'agendes, de llenguatges, de missatge. Creieu que hi ha algun punt, o bé, potser estic equivocada i no, eh? Però vaja. Jo ho preguntaria també en el moment intern, perquè internament ja sabeu vosaltres, cada un de vosaltres, a les vostres ONGs, que hi ha vegades que no és el moment de publicar segons què, per moltes raons, i no ens ho feu venir. Com que no ho sabem ni ho coneixem, ja sabem que no és el moment. Enteneu el que us vull dir? Aleshores, és a dir, torno un altre cop, el periodista, si tinguéssim possibilitats periodístiques, seríem unes quantes persones per un mateix programa o per una mateixa informació que aniríem a buscar la informació, i com tindríem el fil, jo ja trucaria a l'Anna o l'altra i li diria, escolta, d'això què? Ja s'està sortint, ja tenim informació, i elles em dirien, no, no, encara no, perquè no sabem o no podem. Això no passa ara, és al revés. Per què? Doncs pel mateix que us deia abans, no? Doncs som molt poques persones i no podem fer aquesta feina d'investigació que a nosaltres ens agradaria. Vosaltres l'esteu fent, en aquest cas. Pel que fa al llenguatge, he d'explicar que el periodisme ha canviat també en aquests àmbits. Jo mateixa sóc un exemple. Jo no provinc del món de la ciència, jo vinc del món de la cultura. I, per tant, jo porto fent ecologia tota la meva vida, perquè tota la meva vida ho he estat, però a nivell periodístic, 12 anys. I quan jo vaig començar en aquest món, sí que vaig trobar tot un grup de periodistes que eren com molt científics, no? Molt tancats. I aleshores veia que l'única informació que els interessava donar era sobre si la Lluna i Saturn s'unien en aquell punt i què significava que hi haguessin més o menys meteorits que baixaven a la Terra. I jo no entenia res. I aleshores vaig pensar, ostres, però jo penso que hi ha coses molt més importants que tot això. I que poden ser explicades d'una manera diferent, perquè potser aquesta lluna que conjuga en Saturn m'està dient que la collita de demà passat no serà bona. I jo crec que a nosaltres el que ens interessa és que la collita de demà passat no serà bona, no? Doncs aleshores tirem per aquí. I estic veient aquest canvi també, mitjançant precisament moltes de les informacions que ens estan arribant. Sí que és important que Saturn i la Lluna coincideixin, però és més important com afecta a la collita que Saturn o la Lluna coincideixin, o que un ramader ara segueixi el procés de la Lluna per tirar endavant, doncs, el seu ramat. Sí. Per què?
Doncs perquè és un element directe cap a nosaltres com a ciutadania. I aquí el del llenguatge. El llenguatge planer és el més important per tirar endavant aquests conceptes que a nosaltres ens interessen a nivell de natura. Suposo que és un aprenentatge que es va fent d'una forma bastant paral·lela entre els dos mons, el món de la comunicació i el de la ciència, però també és veritat que un dels punts, jo crec, de conflicte que hi ha hagut històricament és el tema dels titulars. No? M'imagino que des del món de la comunicació es prioritzava molt això, no? L'efecte de l'alineació de certs astres amb les collites, i potser, jo que vinc del món de la ciència i he sigut posterior al món de la comunicació, fins i tot hi havia una certa... et molestava que tota una gran feina o molt de contingut es resumís en una frase que dius no, no és aquest realment el missatge. No? I potser ha d'haver un aprenentatge per part de les entitats de saber treure el titular que vengui, no? Seria una mica el missatge, la història que vols vendre, però que realment sigui aquella que tu vols. Per tant, potser sí que ha d'haver-hi una mica més potser de feina de les entitats de liderar sí, aquesta creació de titulars perquè realment el missatge sigui el correcte. Jo volia puntualitzar que del que ha dit la Pilar desgrano com dues recomanacions que ella indirectament ja fa amb el discurs que, amb el que acaba de comentar, no? que una seria una mica el fet aquest de conèixer els periodistes un a un, de saber les preferències de cada un, el tipus de temes que li agrada tocar o el tipus de temes que li són més fàcils vendre dintre de casa seva, si és una tele, si és una ràdio, etcètera, no? I anar tinguent com l'agenda de cada un d'aquests periodistes allò oberta per anar veient com els teus temes avancen i encaixen amb aquella persona o amb aquella altra. És una feina dificilíssima de fer, que requereix molts recursos, perquè evidentment tu, si estàs fent un bàner per un web, uns tríptics, un no sé què, a sobre has d'estar pensant, ostres, he avançat en aquest pas i resulta que tinc aquesta periodista que em va dir que li interessava aquest tema i ara li puc explicar. És molt difícil, no? Però dona molts bons resultats perquè potser t'evita fer una gran campanya, una gran nota de premsa o el que sigui, sinó que és aixecar el telèfon i dir, te'n recordes que vam parlar d'aquell tema, em vas dir que estàs molt interessada? Doncs mira, ja ho tinc. O ja han nascut les cries, o no ho sé, m'ho invento, no? però coses que saps que a cada persona li són molt útils. I l'altre tema se m'ha anat del cap. El llenguatge? No, entenc... Anna, vols afegir alguna cosa? Sí, l'evolució dels mitjans de comunicació. Sí que hem vist que hi ha mitjans de comunicació que sembla que hagin seguit un curs del Giuseppe, perquè aquí jo sí que... perquè busquen això, no? D'arribar a la gent des del testimoni, des de les emocions, no? Fins i tot parlant de diversos temes tan complicats com pot ser una llei o pot ser una campanya amb uns objectius molt concrets, però busquen, no? Això d'arribar a la gent d'alguna manera. Això sí que hem notat una evolució als mitjans i també el que comentava l'Anna aquest matí de que encara ens agrada molt el tema negatiu. És a dir, ahir vam presentar un informe, per exemple, de les Illes Balears cap al residu zero, que són 28 indicadors que t'indiquen com seguir, no? Perquè a veure com anem millorant. I la majoria de titulars d'avui eren les Illes Balears estan en l'últim lloc del reciclatge de tot l'estat espanyol. Hòstia, valora una mica que realment les illes ara mateix tenen unes eines per avançar, per fer aquest camí cap al residu zero. Doncs no, vull dir que aquí estem xocant amb diversos llenguatges que crec que el segon que us he comentat crec que ja queda una mica obsolet, no? Que estem altres tipus de llenguatge en els mitjans de comunicació i que el testimoni així s'apropa molt a potser al tema de que la gent s'engresqui a llegir els mitjans. Llavors també veig, no, el que comentava l'Anna del tu a tu amb el periodista, perquè hi ha molts especialistes, no? que ja saben, per exemple, si parlem de residus zero, ja sap que és prevenció de residus, no és reciclatge, no? O és una cosa que ens... Però clar, hi ha molts periodistes que no han de tenir aquest coneixement, però els hi has d'anar darrere i explicar des de quasi l'inici, no? De que és prevenció de residus, que no estem parlant de reciclatge, que un treball que allò, no? Que porta molt de temps, però que t'assegura que potser els mitjans generalistes que ara mateix estan parlant molt més de temes mediambientals, doncs que no facin titulars com a l'última posició de reciclatge, perquè no és el que estem parlant, no?
I llavors, ja està, era això que volia comentar. Tu penses, Anna, que realment els que han fet aquests titulars que tu comentaves ara fa un moment han set periodistes especialitzats, han set de l'àrea de societat i ciència, o ha estat el Consell de Direcció que han decidit posar el titular? És a dir, un era Diari de Mallorca i l'altre, vull dir que eren els diaris de Mallorca i estaven titular, estaven portada. Llavors, és una decisió de... Sí, és un problema de vendre diaris, perquè significa que potser amb aquesta informació en negatiu doncs es ven més. Però, sí, finalment, no? Però és sobtat, no? Perquè jo quan abans, ahir, vaig fer com una prospecció entre els meus companys i les meves companyes de la redacció per poder-ho aquí, no? I per explicar, aviam, què passa, per què no us arriben les notícies que de la informació mediambiental, no? Us les he de dir jo de vegades o no i tal. I hi havia alguns que em responien molt sincerament i em deien, sí, però mira, jo és que com a periodista no especialitzat, però que en algun moment haurà de dir en el micròfon, passa això, la contaminació no la veig, no la toco, no l'oloro. Això del Mar Menor sí que em va afectar, eh? Aleshores sí que podré, veus, notícia negativa. Quan surt el diari quelcom mediambiental, quan passa quelcom, com està passant inundacions, i inundacions ja no es tira tant per aquí, perquè tampoc es busquen les raons, no? La situació del Mar Menor, etc. Jo crec que amb això, dintre de poc, començarem a veure un canvi, perquè com hem dit aquí a la taula, la situació d'emergència climàtica en la que vivim està traspassant tots els nostres àmbits. I com traspassa tots els nostres àmbits, doncs no ens tocarà més remei als periodistes que des del món de l'economia, des del món de la societat, des del món de la cultura, aquest tema quedi permeabilitzat. Permeabilitzi i sapiguem de què parlem. Ens falten encara paraules, ens falta llenguatge, i ens falta també doncs, la possibilitat d'intentar fer-nos un discurs personal com a ciutadania, perquè més de periodistes som ciutadans i ciutadanes, per després traslladar-ho. Anna. Jo volia afegir també, ara que parles d'aquest tema de traspassar tots els àmbits, no? Que va ser un tema multidisciplinar que toca temes d'economia, que toca temes socials, toca temes empresarials, de creació de noves empreses, el que sigui. No? Vist des d'aquest punt de vista transversal, també pensant en idees que podia transportar aquí, no? Vosaltres no teniu, si teniu bastanta llibertat, vull dir, teniu la creativitat a les vostres mans, no teniu uns científics darrere que estan fent uns estudis i que tu has de cobrir aquests estudis, sinó que creeu les vostres campanyes lliurement per poder doncs, arribar als objectius que teniu a nivell de comunicació, etc. No? Llavors també penso que aquests vincles a vegades en públics no tan treballats com poden ser economistes o així, poden obrir noves portes i nous periodistes que fins ara no havíem tocat. No? I poso l'exemple d'una jornada concreta, però que a mi em sembla com algo que inspirador, que és una jornada que vam fer. Nosaltres vam fer una jornada abans de l'estiu per presentar tots els resultats de temes de declivi de la biodiversitat del Consell aquest que és com l'IPCC de la biodiversitat, a l'IPBES, per presentar tota aquesta problemàtica amb un públic doncs, molt vinculat a temes de biodiversitat, de gestió del medi natural, etc. Va tenir una molt bona acollida, molt èxit, però vam saber que no vam arribar a molta gent, no? I a més també es van aixecar veus dient, ostres, és que no heu acabat parlant o no heu convidat a tal persona que també tenia una idea això, no? I vam quedar amb la idea de fer una segona trobada, veient que coses, gent molt interessada i coses per les que parlar. I aquesta segona trobada la farem al Col·legi d'Economistes i l'hem plantejat ja des d'aquest punt de vista. Tant fins al punt de que el primer enviament de convocatòria, si la sala és com aquesta i sabem que tenim 90 seients, primer s'enviarà des del Col·legi d'Economistes i des d'unes altres entitats que ells dominen i que jo no conec en absolut, perquè prioritzaran que la sala estigui més plena d'un tipus de persones que d'un altre. No? I penso que buscar també la creativitat en el sentit d'atacar públics totalment diferents i nous, que també ens obrin portes de fins i tot doncs, això, periodistes nous. Un punt molt clar, no sé si el volíeu parlar, però ja aprofito que l'Anna ha reflexionat per explicar-vos a vosaltres, també aportant.
El perfil de la persona a la que us dirigiu i com feu aquests enviaments de convocatòries de premsa? Això és molt important saber que gairebé no serveix de res ara enviar notes de premsa generalitzades, generalistes, vol dir pam, no? A l'aire, i a tothom igual, i tinc un mailing de collons de no sé 500 periodistes i els envio a tots el mateix. Error. Error actualment perquè les coses han canviat i ara això no funciona així perquè rebem, jo rebo 200 correus al dia i no tinc temps material perquè ho faig jo tota sola d'anar llegint cada un dels correus electrònics. Per tant, buidatge clar dels vostres contactes, saber directament a qui us dirigiu i quan feu un congrés, saber que en aquell congrés doncs, hi ha persones o periodistes als que els interessarà més un tema que l'altre. Personalitzeu el contacte i directament li dieu allò que a aquella persona li interessarà. Un exemple, un congrés de gastronomia 2019, m'envien el correu electrònic, però jo... doncs ja el borraré directament, però si aquest correu, en lloc d'enviar-me al general, em diuen fulano de tal o slow food dins de gastronomia 2019, ara m'aturo i miro, dic, slow food en què i com, i aleshores sé que per aquí puc tirar. Enteneu una mica? Doncs, això. Bueno, permeteu-me que fins ara, ara defensaré els petits, perquè clar, estem parlant de, m'imagino, no, d'organitzar congressos, de fer notes de premsa, de tenir un departament concret de comunicació, però hi ha molts casos, i tant en els àmbits socials com els ambientals, que és en el que ens ocupa, són entitats molt petites en les que tenen poc personal, pocs recursos, poc mitjans, no tenen una persona especialitzada en això o que es dedica exclusivament a això. Què els recomanaríeu a aquestes que són més petitones, aquestes que no tenen aquesta capacitat de fer llistes de periodistes o que potser comencen i necessitarien unes primeres directrius per saber com fer arribar el seu missatge? I en aquest cas, permeteu-me que us digui, que us centreu en els missatges en els mitjans més diríem, tradicionals o clàssics, ràdio, televisió, premsa escrita, perquè després us faré un incís en un altre tipus de comunicació. M'he sortit del guió, que ho sapíeu. Com ho feu vosaltres? No, nosaltres, ara, per sort, i estic per això també molt, molt, molt contenta que des d'octubre, tot i ser ambientòloga, doncs he assumit totes les tasques de comunicació de R0, i perquè ja des de fa 5 anys que es va fer una aposta molt, molt gran en comunicació, però des dels nostres inicis, que fa 15 anys que existim, i venim d'entitats ecologistes com el CEP i així, doncs va haver un moment que vam dir, bueno, és que és molt típic tòpic i tothom ho diu, però si no es comunica no existim, i si no es comunica no, la nostra feina no val la pena. I a partir d'això doncs, vam començar a que cadascú de nosaltres, dintre dels nostres projectes, feines, campanyes, doncs, posàvem com un 10% de les nostres dedicacions o intentàvem que dintre de si presentàvem alguna subvenció o algun projecte, doncs, també posar el tema i que es veiés que necessitàvem finançament per poder comunicar tot el que estàvem fent i mica en mica, no, perquè vulguis no, també vam néixer molt de campanyes comunicatives d'estudi rigorós, etcètera, etcètera, però se'ns va conèixer molt per campanyes de comunicació. Vam començar així, és a dir, d'anar incorporant dintre el nostre cap també, perquè, hòstia, és que nosaltres fem molt bona feina i que correm i tantes hores... Clar, i ens emprenyàvem nosaltres mateixes i al final una mica el tema era, bueno, doncs no ens emprenyem, què podem fer per incorporar aquesta via de comunicació i que ens vagin coneixent des de... I també comptar amb la xarxa que tenim. És a dir, tenim un territori amb una xarxa d'entitats enorme, és a dir, parlant amb gent que està a Madrid i tot això, diu, és que flipo perquè a Catalunya tenim una xarxa social d'entitats, associacions, de cooperatives, que és impressionant, que no hi és en lloc de l'estat espanyol. Llavors aquí, vulguis anar al boca a orella, el poder-ho compartir amb les entitats, el fer xarxa, que això també ens ha ajudat molt. Jo. Les xarxes socials, jo penso que per aquestes petites entitats, associacions ecologistes o de moviments socials,
Ara tenim aquesta possibilitat del Twitter i de l'Instagram, sobretot. A nivell periodístic, nosaltres ara els periodistes hi estem molt, molt enganxats, perquè d'aquí traiem molta informació. I com que a més està molt guiada cap al nostre interès, vol dir que nosaltres mateixos, fent els seguiments, ens seguim a nosaltres mateixos, ja fem la xarxa com per saber què passa, a on, qui fa què i de quina manera. És superimportant i és el més crucial i essencial, i no dedicar-nos a fer tantes notes de premsa moltes vegades, sobretot per estalviar esforços i feina, no? Per tant, jo crec que és una de les eines claus ara per poder arribar fins i tot als periodistes, etiquetant-ho o com vulgueu, fent que realment segueixin la vostra aportació o la vostra associació, però a partir d'aquí el periodista tirarà del fil, de seguida. Veurem, interessa o no interessa, si estan fent la recollida de neteja del riu Ripoll. Vale, què passa aquests dies? I a més fan això altre, m'interessa, els truco, ja està, o els envio un correu electrònic, o fins i tot pel Twitter, o per l'Instagram, o pel Facebook, doncs contacto amb ells, perquè ara estem treballant així. A vegades a nosaltres ens passa cada cop més, que ens truquen, ai, és que això al Twitter, i dic, joder, doncs envia la nota de premsa fa 3 hores i tu ho has vist pel Twitter. Ho veuen més pel Twitter moltes vegades que per la nota que has enviat que cau a la brossa o que es perd, no? Però és que a més a vegades el Twitter no el veu la Pilar, el veu el cap o la jefa de la Pilar, que diu, escolta, Pilar, mira aquest tema que he vist al Twitter, o sigui que ja hem saltat totes les barreres internes que després aquesta persona té per vendre aquest tema, i ja no és que m'han dit que faci aquest tema perquè hem vist aquest tuit. I dius, ostres, que bé, no? O sigui que sí, realment funciona. Sí, realment és molt important. Llavors, deixar només la part de correus electrònics per ampliar aquella informació concreta o per dirigir-te directament a persones o periodistes en concrets, però xarxes socials, sobretot, molt directe, qui, què, com, quan, imatge i ja està. Igualment no em referia a les xarxes socials, de xarxes socials... I xarxes socials a nivell... De contacte, d'entitats, de gent. Val, però sí, no, de gent també. Després els periodistes hi entrarem amb això. Vosaltres com a comunicació i com a unió i com a difusió, evidentment. Jo també volia dir que una mica la jornada aquesta té una mica aquesta intenció, no? Donar suport, formar, donar eines a la gent que forma part de la xarxa de la conservació de la natura en aquests temes, o sigui que això ja és una primera, assistir aquí ja és una primera cosa que com a entitat petita pots fer per aprendre, i també no sé si des de la xarxa potser ja es fa, jo ho desconec, o es fa poc i es podria fer més, d'intentar doncs també actuar ells com a interlocutors a vegades amb els mitjans, no? Fer un catàleg de 10 projectes xulos, no? Donar una mica també aquest suport a nivell de comunicació, que potser ja s'està fent, però que si no doncs es podria fer. Nosaltres als centres de recerca també estem units i vam fer una prova pilot ja fa molts anys amb una d'aquestes associacions que som, i anàvem, jo me'n recordo perquè acompanyava el coordinador en una d'aquestes visites a Catalunya Ràdio, vam demanar als centres una història, no? Proposat així, no? Com una història, doncs des de les estrelles, a temes més del CREAF de natura, temes de vacunes, tal, tal, tal. Una col·lecció, no sé, 30 històries. I a Catalunya Ràdio ens van dir, a més hi havia la Tatiana Sisquella, que on ens havíem amagat fins ara. Que bon, on ens havíem amagat? Que on érem? Ah. Que allò era una perla. I era una cosa que va ser molt fàcil de coordinar, vull dir, demanar, vam fer una fitxeta, intentant després revisar una mica que estigués fet de forma superatractiva i directa i amb aquesta storytelling darrere, i la rebuda va ser molt positiva, no? Vull dir que a vegades també aquesta xarxa superior que us agrupa pot ser també una eina per ajudar. Anna, volies afegir? Sí que, bueno, estem parlant dels, a nivell de mitjans de comunicació, clar, tenim com el cap, no? Els diaris, les ràdios, ara estem obrint una mica el camp en xarxes socials. Clar, nosaltres el que fem és que si tenim algú a comunicar, de mitjans de comunicació, canals de comunicació, tenim molt clarament la nota de premsa. Aquí la Pilar ha dit, bueno, nosaltres no ho enviem massivament. És que ja, no hi ha temps tantes coses. Però clar, perquè tractar una base de dades... Ja, però no sé si us funciona. Us funciona? Últimament. Sí. Però sí que tens raó, que s'ha d'anar. Sí. No, sí que ens funciona, per què? Perquè enviem i després truquem. Val, doncs perquè
no els truqueu a tots, segurament no, envieu no. I feu la trucada a aquells sí, que sabeu, sí. Aquelles que sabeu que sí, reaccionaran. Sí, sí, sí. Però el que funciona, a part de xarxes socials, el WhatsApp, la veritat és que d'un any, dos anys, de, forma part també de moltes campanyes, no? del reenviar un WhatsApp o un Telegram o un... ara quin és l'altre, és igual, o el que sigui, està tenint una repercussió de campanyes mediambientals molt fortes, que fins i tot és això que deien, ah, és que he vist un Twitter, no, és que t'arriba directament al teu WhatsApp per algú que no saps qui és, però que potser ha passat per 20 persones aquell WhatsApp, no? I que aquelles 20 persones s'han multiplicat per no sé quantes. Clar, perquè personalitzes, veus? Personalitzes, sí, sí, sí. Doncs això està, bueno, ara no saturem els WhatsApps, però realment és una cosa que està funcionant molt també. Bé, jo crec que amb aquests últims minuts que queden m'agradaria que obri el torn de preguntes, si teniu algun dubte que els hi vulgueu fer, o bé a les tres, que segur que es la poden contestar, o alguna més específic, si teniu algun dubte, alguna cosa que ens haguem deixat. Tinc moltes preguntes, però prefereixo que sigueu vosaltres qui les feu, aquelles que us interessin més. Us aniran passant al micro perquè jo crec que així arribarà millor la veu per allà al fons, em sembla que ja l'estan entregant. Hola, hola, sóc l'Anna i per al·lusions durant tota la jornada. Dic que, bueno, que moltes gràcies per aquesta sessió i que estic molt emocionada perquè realment una sessió sobre temes de comunicació ambiental, no sé si he anat a moltes, però amb un debat així tan interessant i tan fresc, que s'agraeix molt com a professional també sentir-vos. Només volia fer tres aportacions molt breus, una sobre el tema de, que més ho acabeu de parlar ara, que semblava una mica, a mi m'ha passat molt en molts projectes, ajudant entitats com vosaltres, que semblava que al final tot recaia sobre l'interès d'aquell periodista en aquell moment, la sort, no?, de tiro a canya a veure si piquen, i clar, jo pensava, ostres, que fort que aquesta notícia, o això tan important que hem d'explicar, depengui d'aquest moment, no?, de que los astros se alineen, i et sents com molt impotent, no?, com que no controles la informació, no controles que realment arribi a qui ha d'arribar i com, no? Llavors, en aquest sentit, el que està comentant la Pilar, que estic molt d'acord, és el tema de l'autosuficiència, en la capacitat de generar informació creativa de valor que faci que siguin, en molts casos, els mitjans que es posin en contacte amb tu, no? Perquè has aparegut en diversos llocs, i això ho trobem molt en vídeos al YouTube, en diverses xarxes, on la gent és qui fa, qui mou una informació, i és el mitjà qui diu, ostres, això està passant i jo ho he d'explicar, no? Sinó que aquesta també capacitat d'avançar-te i dir, pues ara ets tu qui m'estàs perseguint a mi, toma, no? Bueno, que això ho dic en sentit positiu, però que també aquesta sensació una mica de controlar algú, no? I no d'estar, mira, avui m'ha tocat a mi, que m'ha escollit a mi, l'altre dia tocarà l'altre, ostres, com podem controlar una mica més la informació que més després arriba a l'opinió pública? És a dir, això també ho poso sobre la taula com a debat. Després del tema d'emergència climàtica, estic molt d'acord que en el moment que hem canviat el nom de canvi climàtic per emergència climàtica, sembla que tothom ha reaccionat, per això, per lo que deia jo abans també una mica el tema de que sembla que ens agraden les notícies o que quan ja no hi ha més nassos que canviar, llavors tothom vol saber com fer-ho i què fer quan fa molts anys que ho estem dient, per tant que les paraules sí que tenen molta importància i en aquest cas emergència climàtica doncs està creant com això, no? Un estat d'emergència que pot ser bo o dolent, però almenys està fent que des del món dels mitjans tothom vulgui saber més què està passant, no? I ja per acabar, a nivell de proposta de cara a les entitats, senzillament dir que hem de continuar explicant la importància de la biodiversitat, és a dir, ara vull parlar de la fauna, dels animals, etc., que moltes vegades deien que no generen empatia. Jo també ho deixaria entre cometes, no?, perquè en la relació amb la natura es poden generar moltíssimes emocions i es pot parlar molt sense que surtin persones, però això ja és qüestió de veure com i què. Però sobretot el donar-li la volta a com expliquem les coses. Fa poc vaig veure un documental amb el meu fill que parlava sobre com el canvi climàtic afectava a la fauna d'una manera que no l'havia sentit mai. És a dir, no hi havia ni un os polar i es parlava de fauna local, no sortia ni una persona i va generar una tensió als meus fills que mai m'havien preguntat sobre, ostres, però realment llavors el canvi climàtic pot fer això? És a dir, la importància d'explicar com els canvis ecosistèmics tenen un impacte global i intentar treure'ns nosaltres del centre d'aquesta visió egocentrista, antropocèntrica que tenim, també és una feina de cultura de sostenibilitat que no hem de deixar de fer. Per què? Doncs perquè després quan enviem missatges
tenim una ciutadania que entén més i que pot reaccionar millor, no? Perquè si no sempre és el mateix, sempre llancem missatges de estic desapareixent, ajuda'm, ajuda'm, però per què t'he d'ajudar? No? Pues el coneixement per mi en aquest sentit és clau. I ja per acabar, això dels spams al WhatsApp, jo ho parlaria, bueno, que últimament m'estan arribant molts de diferents coses, no només d'entitats ambientals, i que també és un tema que s'ha de parlar de com entrem dintre de la privacitat de la gent per ser notícia. Això també crec que també és un motiu de debat. Que... Però t'ho passa un amic. Parla amb un amic. Sí, però aquests spams també poden generar molt de rebuig, de no llegir-lo perquè, ostres, estan entrant al meu WhatsApp. La comunicació va variant, és veritat que s'ha de regular, si arriba un punt de no puc més. Molt bé, per allà al fons, algú més? Per aquí davant hi havia una mà alçada. Ah, que em presenti. Sí, sóc el Sergi Marí. Hola, alguns em coneixeu, he estat coordinador de la xarxa uns anys. I ja que m'has fet presentar, aprofito per una anècdota. Jo durant uns anys coordinava la xarxa i vaig fer moltes coses de comunicació, però l'única vegada que vaig fer declaracions a un gran mitjà, a varis grans mitjans, va ser quan vam demanar la dimissió d'algú. I aquí volia anar a lligar amb dues coses que han dit l'Anna Villagordo i el Giuseppe, cada un, que crec que vull veure com ho veieu, que és el tema de la creació de continguts. Quan parlem d'estratègia, sempre pensem en els mitjans, si hi ha un responsable de comunicació, les xarxes, etc. Però de vegades oblidem el valor de la creació de continguts. I en relació a la creació de continguts, una cosa que ha dit al final el Giuseppe que m'ha agradat molt, que és sense conflicte no hi ha patos, no hi ha història. Llavors, clar, estem en una etapa on hi ha molta gent que treballa en àmbits on realment el valor no és el conflicte, sinó precisament el bon rotllo. És a dir, la custòdia, ostres, és que trobes gent de bona pasta, que està fent coses maques i és difícil. I crec que a l'hora de plantejar la creació de continguts no hem d'oblidar el valor del conflicte, ni que sigui el conflicte intern. És a dir, la dificultat que troba el propietari pagès per ficar-se en un projecte de custòdia. Però plantegem-ho en termes de conflicte, crec jo, a veure com ho veieu, i potser arribarem millor, jo crec que l'anècdota que tu has explicat de la Tatiana Sisquella, després de tots aquests projectes, si hi va veure interès és que segur que hi va trobar històries que tenien alguna cosa relacionada amb algun conflicte, ni que sigui intern, No dic que sempre hi hagi d'haver un villano. Val? Perquè nosaltres treballem amb gent de molt bona pasta i és difícil trobar dolents. Jo la veritat mai m'havia arribat, no he pogut assistir a tota la teva xerrada, però l'última part sí, no? I no puc veure de quina manera es pot aplicar el CREAF ni si ho fem, i en el cas aquest que comentes crec que anava més en l'essència aquesta de la curiositat humana d'aprendre alguna cosa nou, no? Que si jo t'explico alguna cosa, no? Ara amb el tema dels aiguats, no? Pues avui parlàvem amb un periodista i parlàvem del paper dels boscos, no? Que jo explicava que havia vist el Què, qui, com, de com una representació molt bonica que acabem fer tirant aigua sobre un prat, bueno, sobre una caixeta amb gespa plantada, sobre una caixeta només amb grava i sobre una caixeta sense res, no? I com l'aigua realment tardava a baixar perquè el paper dels boscos, l'aigua es filtra entre les arrels, es queda retinguda, i aquella persona estava embobada, i això és interessantíssim, i que no ho havia sentit mai a parlar. Jo no sé si hi ha un conflicte, jo no veig conflicte, però veig un coneixement nou, una cosa que puc entendre, que puc veure i que m'interessa perquè humanament ens interessa aprendre, no? I em costa entendre... veure el punt de conflicte, no sé, però... No, però sí, és cert, poder entendre, poder veure i podré palpar. Si parleu de les situacions que a vosaltres us interessa parlar des del punt de vista més humà, més personal, que en pugui arribar, potser arribarà molt millor el missatge. Vol dir... que a mi, per exemple, les notes del CREAF em semblen unes notes com molt carismàtiques en aquest sentit, perquè són notes superclares, són notes que arriben directament a la persona i per tant al ciutadà, i per això moltes vegades doncs, són aquelles notes que agafem per explicar què està passant amb els boscos o què està passant amb les inundacions o què està passant amb això, perquè ho expliquen clarament, no hi ha tecnicismes en el lloc. I després hi ha un altre element que també és molt important i que és aquest fet de comparar, no? Ara començo a veure com la informació comença a ser una mica comparant elements. Quan ahir, per exemple, es parlava dels aiguats i es comparava la crescuda del riu Francolí amb tres cops l'Ebre.
Això està passant ara dins del diàleg i del llenguatge periodístic, però fins fa uns quants temps, uns quants anys, no passava. I era tan tècnic que, esclar, que finalment doncs, li deien al Tomàs Molina, bé, d'això no parlis, perquè no entenem el que estàs dient, perquè no. Aleshores, potser tirant per aquesta línia, per aquesta banda de comparacions, tantes tres o quatre cops l'Ebre, tantes no sé què, arribem més al ciutadà i es fa una conclusió de realment el que volem explicar. Nosaltres a nivell d'experiència de... tenim molt clar que la riquesa d'una entitat és el contingut, és el coneixement, i d'aquí sempre... sempre fem estudis, sempre la investigació, no? El territori, etc. Mentrestant, a nivell de comunicació sí que compartim, per exemple, si dintre de tot aquest procés de coneixement doncs hi ha experiències internacionals, compartim-les. Si hi ha, per poder posar ja el debat de forma, no? Una mica tic, hi ha una experiència aquí, hi ha una experiència allà. Mentre estem investigant sobre el tema de prevenció de residus, del camí cap al residu zero, perquè la missió ha de quedar també sempre molt clara. No? La missió és la societat de residu zero, és aquesta, no? Nosaltres ens imaginem, tanquem els ulls i ens imaginem un futur així, així, així. Mentrestant anem investigant i ho anem compartint. És el, no? El que diem, el compartir el coneixement. I llavors, quan tenim clar una mica el coneixement, els estudis, la informació d'aquí a Catalunya o del territori que estem estudiant, fem un altre informe. No? Hem averiguat això, que seria més del tema... No? Això és així, 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 així. Vale. Que això també ho compartim. I llavors ja entrem a la proposta i al futur. Com ens imaginem que pot canviar això? Perquè normalment són coses que s'haurien d'accionar o transformar cap a un futur residu zero. Llavors ja comencem amb les càpsules de dir, bueno, com posem sobre la taula això, de com, cap a on hem d'anar. Llavors, clar, fem pilots de com, no, com seria posar a Catalunya una logística de rentat de les ampolles de vi, i fem un pilot, i fem... No? Ho informem, tot això és que són com, no és una cosa que dir, és que sembla com la senzillesa de la comunicació, bueno, llancem una cosa i ja, pam, 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 no, forma part de tot, de tota una comunicació i amb una, que té molt a veure amb tota la comunicació de l'entitat, no amb una cosa concreta que fas i que això, no? I llavors també la responsabilitat de cada sector. La nostra missió és molt clara, no? Anar cap a la societat, però també sabem la responsabilitat de cada sector. I fem de lobby ecologista, és a dir, que el govern apliqui normativa. El nostre objectiu és que el govern apliqui normatives perquè ens faciliti la ciutadania consumir de forma fàcil sense produir residus. Això és com la nostra visió. Però clar, aquí què necessitem? Bueno, no podem trucar a la porta, que ho fèiem fa anys amb Catalunya Lliure de Bosses, dir, escolta, govern, necessitem un impost de 20 cèntims a la bossa de plàstic. Tancar, no? Si no, hem de crear debat des del coneixement, des de les experiències que hi ha arreu del món. No ens inventem bé res, a vegades. Des de les dades rigoroses i des de l'acció. I des de l'acció, clar, no només apel·lem a la ciutadania, diem, hòstia, tenim plàstic a l'orina, ho estem comprovant, ho hem fet un informe. Però això vol dir que és igual a quin estil de vida que tingui, que el model i producció de consum actual ens està afectant directament a la nostra salut. Escolta, això de qui és responsabilitat? Doncs demanem una llei perquè els productors, els fabricants, no posin al mercat o no apliquin el principi de precaució, no posin al mercat coses que ens puguin afectar a la salut. I això crea... Clar, no, saps? La comunicació és com... És complicada, no?, de poder-ho explicar tot això a un periodista, de dir, ara t'explico una història, no?, el storytelling. Bueno, societat residu zero i tal. Perquè la dificultat que ens trobem sempre amb el periodista és que volen a l'ara, no volen un imaginari, no? No volen que els expliquem el camí, volen ara. En quina situació estem ara? En quina no volen il·lusió, suposicions i no sé què. Llavors això és molt difícil llavors explicar quina missió tens com a entitat, no? I com ho pots traslladar.
I com ho poden explicar ells, hòstia? Els tempos de treball són molt diferents. Els vostres tempos, com a ONGs o com a entitats, com a investigadores, tenen un temps d'investigació concret. Els dels periodistes és ara i aquí, perquè demà serà un altre ara i aquí i perquè demà passat serà un altre ara i aquí. I això és normal que sigui així. Malauradament, els periodistes són persones que sabem de tot i no sabem de res, perquè cada dia parlem amb 4 o 5 persones, toquem 5 o 6 temes i demà no ens en recordarem dels temes que hem tractat ahir. Tenim una memòria de peix, també, val a dir, perquè és aquesta la professió que tenim i així és l'ofici que ens ha donat. I jo penso que, de tota manera, si unim un tàndem amb l'altre, significa... Si unim la vostra experiència amb el vostre coneixement, amb la vostra manera, del vostre tempo de treballar, i després ens ajudeu a comunicar-ho cap a qui ha de rebre-ho, aquí està l'element bo i important, saps? És a dir, tenir en compte que nosaltres no farem la vostra feina de comunicar perquè serem incapaces. Jo em puc llegir mitja hora abans de l'entrevista l'informe i llavors posar-me en antena i semblar que sóc la màster de l'univers de l'informe aquest, no? Però clar, és que d'aquí 2 minuts ja no sabré de què he parlat, ho sento, no tinc ni idea per això. Per tant, amb un element cap a l'altre, aleshores serà possible la comunicació cap enllà. I tracteu-nos com a tals, tracteu-nos com sabent que se'ns oblidarà d'aquí 2 minuts. No, però sí, és cert, no? I... A vegades què passa? Això és així, no passa res. No? Però també se't pot oblidar una cosa que vas explicar, però segur que si demà has de parlar d'aquest tema, la trucaràs amb ella. Vull dir que sí. Això també és interessant, clar, que no sempre hem d'anar amb la nota presa, sinó que... Ja em truca, l'he seduït ja. No, sí. Clar, però també és un paper important que, hòstia, et treu molta feina de sobre, perquè ja si saps que aquesta persona et té el cap per aquest tema, per aquest tema, per aquest tema, i a vegades et truca i dius... Tu saps que també treballo sobre aquest altre, no? Perquè a vegades també entra gent nova, et renoves o les teves línies canvien una mica, aquest contacte de dir, per qualsevol cosa sobre això, ara també em pots trucar. O, no sé, també és... Doncs sí, doncs és que és així. Bueno, doncs amb aquesta bona sintonia, que no només està entre les entitats ambientals, sinó també entre els mons de la comunicació i les entitats ambientals, jo crec que donem per tancada aquesta taula rodona. Ah, una cosa més, perdó. Ah, per mi. Quan hem parlat d'empatia vers la natura i vers els animals, bueno, tenim una experta en comunicar fauna, no? Sí, bàsicament. I doncs potser la pregunta seria directament molt pràctica. Quins criteris teniu quan treballeu els guions al programa per explicar aquestes històries d'animals amb rigor científic, però que siguin atractives? Doncs bé, jo treballo en un programa de natura que es diu Què animal? De la 2, deixem aquesta petita falca publicitària que es veieu els dissabtes a les 6 de la tarda, però també per internet. Doncs el secret quan fem els guions, sobretot és transformar tot el coneixement científic de la fauna, que en el nostre cas és un programa que tracta sobre les curiositats animals, a fer-ho d'una manera molt seductora. Vale? Jo sóc la conductora del programa, o sigui, jo sóc l'única cara humana que es veu en el programa, per tant hi ha aquesta part humana que la personalitzo jo, però sempre des del punt de la curiositat i també el llenguatge. Cuidem moltíssim el llenguatge perquè ja treballem amb periodistes, sí, tenim redactors que són periodistes i som 2 biòlegs i per tant hi ha aquesta fusió entre els 2 mons. No? El rigor científic, sobretot, que el respectem moltíssim, el resumir i sintetitzar, que als científics ens costa una barbaritat, però que sobretot pugui, diríem, encaixar dintre del món periodístic, de la comunicació. O sigui, el llenguatge es cuida molt per no caure en l'error, que a vegades d'intentar resumir o sintetitzar acabem cometent errors de contingut que els biòlegs sempre protestem molt. I després molt la imatge. Hem parlat molt d'històries en escrit, però en el nostre cas cuidem molt la imatge. Quan veus una fotografia, no, que parles doncs, d'algun conflicte social o així, però tu poses una cara, ja sigui d'una nena o ja sigui d'un ximpanzé, evidentment hi ha una connexió. I sobretot amb aquests grans elements o aquests animals que diríem que són més seductors o amb els que podem comunicar més, que una de les teories és que són aquells que tenen el blanc dels ulls, ens hi podem reflectir molt més, no? Però nosaltres fins i tot en parlem d'escarabats o d'animals que viuen a les cavernes. Per tant, intentem que fins i tot aquests animals que ens podríem semblar una mica poc atractius o acabin sent. Per tant, és a través de convertir la ciència en una cosa divertida, una cosa amena i sobretot que estigui per tots els públics. Una mica el secret és sobretot el llenguatge visual i escrit. Sí? Molt bé. Doncs bé, bueno, moltes gràcies. Jo crec que han sigut unes aportacions increïbles.
I un gust per mi també. O sigui, moltíssimes gràcies a tots i res, fins la propera.